amigos, bienvenidos a los desayunos de Correo Yusil. Soy Chabeli Chiroque. Vamos a conocer nuestros titulares. El presidente Ollanta Humala aseguró que el Perú y Chile no están peleados, aunque dijo que entre ambos países existe una buena relación. Admitió que hay momentos de tensión. La primera dama Nadine Heredia criticó el fallo judicial que anula todos los informes y denuncias de la llamada megacomisión contra Alan García. Sergio Tejada anunció que solicitará un recurso ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto el fallo que anula los informes y denuncias de la megacomisión contra Alan García. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, sostuvo que su labor en el gobierno no es ser el abogado de Nadine Heredia. El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la Ley de Protección y Bienestar Animal. La norma establece penas de hasta 5 años de cárcel para quienes causen maltrato, sufrimiento y lesiones a animales. Vamos a repasar las principales portadas del día y comenzamos como siempre con Diario Correo. Bronca por fallo del Poder Judicial a favor de Alan García. Nadine Heredia y su bancada cuestionan al juez que anuló las denuncias de la megacomisión. Anuncian que recurrirán al Tribunal Constitucional. Apristas defienden la sentencia. El diario El Comercio. APRA desconoce ahora su plan de gobierno. El lunes Alan García lo presentó en el local partidario, pero ayer él y otros dirigentes señalaron que solo se trataba de un documento de trabajo. El diario La República. Juez Jesús Soler blinda a García. Voto de magistrado con ascendencia priista rompió empate que existía en la acción de amparo contra la megacomisión. El diario Perú 21, guerra declarada, nacionalismo denuncia judicialmente a Marisol Espinosa, buscan inhabilitarla y que no participe en elecciones del 2016. El diario Ojo, matan al campeón, sicarios acribillan a físico-culturista delante de sus padres en el Callao, la víctima Ángel Vélez Damián. Y los deportes con Diario El Bocón, indignante. Oblitas admite que Gareca no conoce a sus jugadores y que resultados recién se verán a mitad de la eliminatoria. Y ayer el congresista Sergio Tejada cuestionó la decisión del Poder Judicial de anular las denuncias de la megacomisión contra el expresidente Alan García en relación al caso narcoindultos. Vamos a solicitar a la Procuraduría del Congreso que inicie una acción de agravio constitucional para pedir al Tribunal Constitucional un pronunciamiento sobre este caso. ¿Usted cree que hay alguna irregularidad en esta resolución del Poder Judicial? Bueno, totalmente, totalmente. Soler tiene familia prista, es una persona que estudiaba además con Luis Nava en la Universidad San Martín, que ha tenido como padrino de promoción a Alan García Pérez, que tiene fotografías con García Pérez en eventos sociales y debió inhibirse, y por eso está siendo investigado en estos momentos. Y a pesar de la investigación, él ha ido y ha votado a favor de García Pérez. ¿No se puede apelar esta decisión? Ya no se puede apelar porque es sentencia firme, última instancia, pero sí se puede recurrir al Tribunal Constitucional y es lo que vamos a hacer. ¿Y qué va a pasar aquí en el Congreso de la República con las investigaciones que se estaba realizando? Bueno, lo que ocurriría es que tendría que desaparecer toda referencia a García Pérez en nuestros informes, porque la acción de amparo es muy personal, solamente es con respecto a la persona que la presenta, en todo lo demás seguiría su curso. Y ahora, en la Comisión de Acusaciones Constitucionales también hay temas pendientes con Alan García. Hay varios temas pendientes. En el caso de la denuncia constitucional de los narcoindultos, yo tomé las previsiones del caso y elaboramos una denuncia sin considerar las declaraciones de García Pérez que pudieran ser anuladas. Es decir, hemos basado esta denuncia en información periodística y en declaraciones públicas del expresidente, con lo cual no tendría por qué ser anulada esta acusación. Bueno, ayer la primera que se pronunció sobre este fallo del Poder Judicial que benefició a Alan García fue la primera dama Nadine Heredia. Ella señaló a través de su cuenta de Twitter y arremetió contra todo el sistema judicial. Ella escribió: ¿qué tal esta noticia para empezar a sentir confianza en la justicia? Un juez dirimente con vínculos apristas que no se inhibe, sino dirime. Qué oportuno nos parece para Alan. Eso escribió ayer Nadine Heredia en su cuenta de las redes sociales. Y el aprista Mauricio Mulder defendió obviamente al líder aprista Alan García y arremetió contra Sergio Tejada.
lo llamó mamarracho, luego de que este último anunciara una acción de agravio constitucional por la anulación de las denuncias de la mega comisión. Toda la investigación del señor Tejada que demuestra que es un mamarracho, como lo es él. Porque además él debería demostrar, él debería tener siquiera la decencia de que ahora que es candidato, no utilizar los recursos políticos o judiciales para anular a otro candidato. ¿Qué cosa es esto? O sea, un candidato que ni figura en las encuestas, ahora esgrime un tema de formular una acusación constitucional contra Alan García, que también es candidato. ¡Qué bonito!, ¿no? O sea, así vamos a hacer campaña electoral. Eso es una falta de decencia del señor Tejada. Porque una persona que es decente no usa ese tipo de armas para abrirse paso en el campo político en su condición de querer ser presidente de la República, nada menos. Siempre es así. Cada vez que pierden un juicio, dice que los jueces son apristas, pero cuando lo ganan, así quedan calladitos, ¿no? Todo este tiempo que no sabíamos que la señora Nadine Heredia había obtenido una serie de resoluciones en su favor, ¿por qué no decían lo mismo? ¿Por qué no decimos que la sexta sala que falló a favor de la señora Nadine Heredia es una sala aprista? No, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí les conviene, por favor. Ya debemos dejar de atrás la costumbre en el Perú de que porque se pierde un juicio, los jueces son comprados o son manejados por el que los gana. Bueno, los apristas obviamente defienden esta posición del Poder Judicial y critican a Sergio Tejada. Dicen que solamente está formulando esta denuncia porque no aparece en las encuestas. Javier Velázquez, que es quien señaló, por ejemplo, que este agravio constitucional que presentaría Sergio Tejada no procedería ante el sistema judicial. Bien, de otro lado, Freddy Otárola descartó conversaciones para una eventual alianza entre el Partido Nacionalista y Perú Posible. José León, de la Comisión Política de Perú Posible, había anunciado estas conversaciones con el partido de Nadine Heredia. Escuchemos lo que dijo. Que yo sepa, no hay conversaciones oficiales. Yo soy de los que creo que debemos ir con candidato propio, pero son dos partidos democráticos que lucharon por restablecer la democracia y veremos lo que pasa. Pero insisto, hasta la fecha no hay conversaciones. Pero Milton Bonges no levanta las encuestas. Todavía es precandidato. Esperemos que sea candidato para ver si levanta o no. ¿Quiénes más figuran en este bolo de precandidatos congresistas? Ahora que Daniel Abugatá se encuentra con suspensión, ¿puede ser uno también de...? Yo creo que Daniel ha demostrado su firmeza, su independencia, ser un candidato de lujo, que merecería el apoyo de todos los nacionalistas. No es precandidato, le digo mi sentimiento, pero mientras tanto no digo precandidato, que también es de lujo, es Milton Bonges. Y con Nadine Heredia como cabeza de lista al Congreso. Obviamente. Bueno, y cambiando de tema, dos yihadistas tomaron como rehenes a 170 personas en un hotel de la capital de Mali. Al menos tres murieron y las fuerzas de seguridad consiguieron liberar a una decena. Toma de rehenes en el Hotel Radisson de la capital de Mali. Dos yihadistas retuvieron este viernes a 140 clientes y 30 empleados. Las fuerzas especiales lanzaron un asalto y pudieron liberar a una decena de ellos. Al menos tres personas resultaron muertas. Según una fuente de seguridad, los atacantes entraron en el recinto del hotel a bordo de un coche con matrícula diplomática. Muy bien, nos vamos a la primera pausa y regresamos con nuestro primer invitado. Una voz está diciéndome que algo va a cambiar. Un nuevo camino va a empezar. Te llevará a un lugar donde podrás lograr lo que soñaste alcanzar. Y soñar, porque lo lograrás. Y creer que un héroe hay en ti. Y somos héroes, es lo que somos. Dilo con fuerza, ahora un héroe serás. Dilo con fuerza, ahora un héroe serás. Y somos héroes, y somos héroes. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de 1,000 alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España,
Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la USIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Una de las mejores universidades del mundo. Uno de los mayores premios a liderazgo global. Y el primer peruano en recibirlo. Mr. Diaz Canseco, for your many contributions to humanity through innovative and global education programs, it is my pleasure and honor to present you with the President's Global Leadership Award. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. Puedes hacer en un día en el mall. De 2 a 4 de la tarde. Por Willax Televisión. I have a dream. Hello, Chicago. Analista Juan Carlos Valdivia, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, Chávez, ¿cómo estás? Bien, esta mañana para hoy se supone que está programada la citación de Nadine Heredia en el Ministerio Público para ver si se somete o no a esta pericia grafotécnica. Sin embargo, muchos consideran que ella ha mentido al país y que por ello ya no tendría por qué ejercer una función pública. ¿Usted lo considera así? ¿Lo ve de esta forma? Bueno, ella no ejerce una función pública. No, más adelante, para el 2016. Bueno, eso lo dirá pues la votación, ¿no? Yo creo que el problema grave no es la mentira, ¿no es cierto? Sino que se constata, porque en la mentira nos quedamos en la anécdota, mintió o no mintió. Lo que hace el reconocimiento que ha hecho ella de que las agendas son suyas es, y de que no es necesario, como ha dicho, que se haga la pericia, porque ella reconoce. Por tanto, los contenidos que se han hecho públicos como suyos, ¿no es cierto? No conocemos el íntegro de las agendas, pero se ha conocido, digamos, las partes más importantes. Y entonces ella tácitamente está reconociendo que esos contenidos son suyos, al decir que no es necesario la pericia grafotécnica. ¿Pero sí, la por supuesto, está reconociendo una serie de hechos gravísimos. En primer lugar, ellos eran líderes de un partido de oposición y como tal han estado recibiendo fondos de un gobierno extranjero para hacer oposición funcional a la dictadura chavista, ¿no es cierto? Para hacer oposición al gobierno de García, pero en función a los intereses de la dictadura chavista. Eso pues es una poco menos que traición a la patria, ¿no es cierto? Entonces afecta pues la soberanía, ¿no es cierto? Un partido político, que puede ser una entidad privada, como ella pretende decir, tiene pues toda su vida en el lado público. ¿Qué cosa puede haber más público en una sociedad que la lucha por el poder? ¿No es cierto? Ahora, todos hablan de la credibilidad de Nadine Heredia, todos se han centrado en la primera dama, pero ¿cómo queda la credibilidad del presidente de la República luego de que él también defendió a su esposa y también siguió el libreto, ¿no? En la defensa. Por supuesto. ¿Queda el presidente? En general, toda la actuación de Nadine Heredia durante estos 4 años y medio, 5 años, ha dañado la figura presidencial, ¿no? Y el presidente ha actuado lamentablemente sin tener respeto al encargo que le dio el pueblo peruano de personificar a la nación, ¿no? De ejercer la presidencia de la República. Se ha sometido a la voluntad de su esposa y lamentablemente pone pues en un predicamento difícil la institución de la presidencia de la República, ¿no? O sea,
¿Cómo puede un presidente salir y mentir descaradamente, sabiendo todos ellos que las agendas eran suyas? Ahora, ellos van a centrar su defensa en decir que esas agendas fueron hurtadas, fueron robadas, sacadas de su domicilio. ¿Podría eso finalmente librarla de un juicio, de un proceso judicial a ellos? Claro, esa es la teoría del fruto prohibido y del árbol envenenado. Creo que cada vez más en el mundo estas teorías de tratar de anular la fuerza de prueba que tiene un documento, un instrumento que ha sido obtenido de manera irregular o ilegal, va cediendo, ¿no? Porque lo que se privilegia es la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, si es que los documentos que se muestran hechos que pueden afectar, por ejemplo, la financiamiento que hacía OAS de la familia Heredia a través de la amiga Rocío Calderón, que cobraba 10 mil dólares, 9 mil líquidos sin impuestos todos los meses y que trasladaba esa plata a la señora Heredia. Aunque ellos mencionan que se tratan de fondos privados al ser un partido político. No, justamente por ser un partido político no son privados. Ellos eran tenían una bancada en el Congreso. Lideraban la oposición, era la bancada mayoritaria, la del Partido Nacionalista, que se dividió después y se quedaron con veintitantos. Pero hacían política y por lo tanto hacían vida pública. Para eso estaban recibiendo plata, para hacer vida pública. No estaban haciendo. La señora Heredia no era la presidenta del comité de damas del salón de su hijita. O de repente sí, pero eso no era para eso no recibía plata. Y el señor Ollanta Humala no era pues el presidente del club de fútbol de la Girón Castrat. No, era el líder de la oposición. Para eso estaban recibiendo plata de empresas brasileñas y del gobierno chavista. Ahora, Nadine Heredia, ¿le conviene postular al Congreso a las elecciones del 2016? De momento ella no la ha descartado. Ahora, con tantos procesos judiciales, con tantas investigaciones en el Ministerio Público. No creo. No le conviene. Yo creo, claro, ella puede usar el cargo de congresista para tratar de protegerse con la inmunidad, pero eso también ya está demostrado que no le funciona, ¿no es cierto? Yo creo que sería poco respetuoso con el pueblo peruano que la señora Heredia, luego de todo este trance de mentiras y de falsedades, pretenda presentarse al Congreso, ¿no? Pero el pueblo peruano también tiene poca memoria a veces. Bueno, esto es reciente, esto no está de hace 2 años, esto estamos viviéndolo y sufriéndolo todos los días, ¿no es cierto? O sea, lamentablemente, cuando los procesos judiciales respecto a las pruebas que hay que actuar sobre las agendas comiencen a darse, entonces el escándalo va a ser mayor, los montos de dinero que vamos a descubrir van a ser enormes, la plata que ha manejado la mamá de la señora Heredia, los hermanos de la señora Heredia, la amiga de la señora Heredia, son escandalosos, escandalosos. ¿Y usted considera que la comisión que está investigando este caso, la comisión del Congreso, la de fiscalización, la que preside Gustavo Rondón, podría darle un uso político también a esas investigaciones, ya que ellos dicen que se quiere viciar todo este proceso en el Parlamento? Bueno, en el Congreso las investigaciones pues tienen ese carácter también político, ¿no es cierto? Yo creo que hay un problema en el Congreso respecto a los procesos de investigación porque no hay un procedimiento regulado, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional ha dictado una serie de sentencias donde ha establecido criterios que deben seguirse en las comisiones investigadoras del Congreso, pero eso debería plasmarse en un documento que permita, como un manual, un reglamento que permita tener un orden y un proceso. Lamentablemente, yo por ejemplo creo que las comisiones investigadoras deberían trabajar de manera reservada, deberían tener ciertos, seguir los criterios que ha dictado el Tribunal Constitucional, cosa que me parece que el señor Rondón no está haciendo, presionado por las necesidades políticas, ¿no? Y ahora vamos a hablar de las alianzas electorales. Ayer José León señaló la posibilidad de una eventual alianza entre el Partido Nacionalista y Perú Posible, aunque sin embargo Tarola lo ha negado. ¿Eso a quién convendría? ¿O quién saldría más beneficiado en una eventual alianza? Bueno, es la alianza entre Coteo y las agendas. No creo que a ninguno, ¿no? ¿A ninguno? O sea, no creo que a ninguno, porque claro, o sea, lo que uno busca con una alianza es buscar a alguien que esté más fuerte que uno y buscar a alguien
que le otorgue valor a esta alianza, ¿no es cierto? O sea, que algún valor adicional. Yo no creo que nadie quiera juntarse con el Partido Nacionalista liderado por Nadine Heredia, que está en medio de envuelta en un proceso judicial, ni con Alejandro Toledo, que tiene que responder por el caso de Coteva, ¿no? Exacto. Y sobre una alianza entre el PPC y el APRA, ha sido bastante cuestionada. Sin embargo, si uno se pone a analizar, creo que tienen algunas coincidencias, ¿no? Son dos partidos tradicionales, son dos partidos que responden a ideologías, son dos partidos que además responden a ideologías que buscaron superar esa dicotomía entre comunismo y mercantilismo y liberalismo, ¿no? Entonces, aparecen ambas a inicios del siglo pasado como respuesta a esta... ¿Podría funcionar una alianza entre ellos? Entonces, tienen algunos elementos en común, sobre todo hoy en día, en donde el mundo ha cambiado tanto y que, por lo tanto, hay elementos o análisis que ya no responden a los momentos ideológicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cualquier elemento que podría tener en base al marxismo que podía tener el APRA, ya lo dejó hace mucho tiempo, ¿no es cierto? O sea, hoy día es un partido de una socialdemocracia moderna que apuesta por el mercado. Y es igual el caso del PPC, ¿no? El PPC es el partido que en la Constitución del 78 introdujo el concepto de economía social de mercado en la Constitución, ¿no? Entonces son partidos que tienen más puntos de coincidencia que de diferencia, ¿no? Ideológicamente. Claro, y muchos señalan, por ejemplo, que al PPC le conviene ir con el APRA para que pueda salvar la valla electoral. Sin el APRA, el PPC no podría ganar ese bolsón de electores. No sé, yo creo que tienen un voto mínimo, no muy alto, pero que debe responderle, que hoy día lo tiene, por ejemplo, Kuczynski, ¿no es cierto? Claro. ¿Y Kuczynski por qué no se consolida en las pero encuestas? Kuczynski está subiendo, ¿no? O sea, en las últimas encuestas, tanto de CPI que publicó Correo, en la de Datum, en la de apoyo, él sube 2 puntos, ¿no es cierto? O sea, contra lo que suelen decir todos o repetir que tiene una tendencia a la baja, tiene una tendencia a subir. Pequeña, pero estable, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí, el problema es que todos estamos como adelantando la campaña, ¿no es cierto? Estamos finales de noviembre, las inscripciones de los candidatos todavía no se producen, hay que ver quiénes son los equipos y los planes de gobierno. Y los planes de gobierno, ayer se denunció que hay plagio, bueno, en el plan bicentenario, y ahora los apristas señalan que ese no era el plan de gobierno, sino era lo que expusieron hace unos días. ¿Qué dice esto? ¿Qué revela esto de los candidatos? Bueno, pero revela del APRA, que ha tenido muy poco cuidado y diligencia en el producto que ha presentado, ¿no es cierto? Esto de revisar, pues, si es que hay plagio o no hay plagio, eso es pues, una cosa elemental, ¿no? O sea, y sobre todo... Es penoso porque el APRA presentaba este plan como producto del esfuerzo de profesionales convocados y de jóvenes profesionales apristas, pero uno descubre que no hay mucha seriedad en eso, ¿no es cierto? Yo creo que ha hecho bien García en ponerle mano dura, en decir que va a separar a quien haya sido responsable y en tratar de distanciarse de ese tema, ¿no es cierto? Que es una cosa que claro, no tiene por qué manejarle el candidato presidencial, pero sí pues hay responsables ahí que deben asumir esa responsabilidad política de poner en juego la candidatura del Partido Aprista, ¿no? Y si bien no hay candidatos inscritos todavía, solamente en algunos casos, ¿qué piensa usted del nivel de los candidatos que tenemos para estas elecciones? Mira, hay una cosa que me tranquiliza. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con los candidatos, pero es lo que tenemos. Creo que lo importante es que, por lo menos hasta hoy día, los que tienen alguna posibilidad de ser electos o que cuentan con el respaldo en las encuestas, son los 5 primeros, son gente que apuesta por el modelo económico, por tratar de hacer mejoras en el modelo económico. Incluido César Acuña, claro, ¿no? En mejorar el modelo. Acuña es un empresario, puede tratar de hacer menos mercado y más mercantilismo, quizás, pero en el fondo, digamos, apuesta por la iniciativa privada, por la inversión privada, por tratar de generar crecimiento como una forma para reducir la pobreza, ¿no es cierto? Entonces,
eso es lo importante, que hay que, porque lo que hay que cuidar en esta elección uh-huh. es que se preserve el modelo económico uh-huh. y que se profundice el modelo económico, que se hagan las mejoras claro. y no que se busque como pretendió en algún momento Ollanta Humala. Claro, no, ya no caeríamos en incertidumbre que tuvimos hace 5 años, ¿no? Por supuesto, que afecta el curso económico, ¿no? Sobre todo hoy que estamos en un proceso de desaceleración, necesitamos confianza. Entonces, si no, si apareciera pues un candidato heterodoxo, como estatista, con propuestas radicales, entonces creo que tendríamos un problema mayor todavía para la economía, ¿no? Ahora, la mayoría de candidatos son hombres y la posición, la actitud que tuvo Nadine Heredia marca una pauta, un precedente para las próximas. Bueno, la más importante es Keiko Fujimori, ¿no? Uh-huh. No es que todos sean hombres, ¿no? No, pero digamos que también tienen posibilidades de ganar la elección. Bueno, pero por ejemplo, yo le preguntaría a Milton von Hesse. ¿La esposa de Milton von Hesse iba al Ministerio de Vivienda? ¿Participaba de las acciones sociales? No, pues obviamente. ¿Iba a participar de la campaña? Tampoco, pues obviamente, ¿no es cierto? O sea, el caso de Nadine Heredia no es un caso regular. Normalmente una pareja moderna, estable, el esposo trabaja y la esposa trabaja. Y cada uno tiene un desarrollo profesional particular. En el caso de la familia Humala Heredia, eso no sucede. O sea, trabajan juntos. Creen que esto es una bodega, un emprendimiento familiar, como lo han dicho ellos, ¿no? Y están equivocados, ¿no? Y con todo lo que le ha pasado a Nadine Heredia, ya que siempre se hablaba de que ella ostentaba el poder, superando al mismo Ollanta Humala, ¿ha perdido poder? Obviamente, ¿no? O sea, no, el hecho que tenga tantos procesos iniciados es una muestra de su debilidad, ¿no? El hecho que ella había pretendido que se cierre su investigación al Tribunal Constitucional y no haberlo logrado, es una muestra de debilidad, ¿no? Uh-huh. Esas reacciones alteradas que está teniendo con los medios de comunicación, directamente, llamando por teléfono o a través de las redes sociales, queriendo marcar una pauta, es una muestra de su debilidad y de su desesperación, ¿no? Uh-huh. Puede tener signos también, incluso, no sé. No está acostumbrada a eso. No está acostumbrada a no tener el poder. Ya, y también en el hecho de querer o intentar decir a los medios de comunicación qué temas tocar y qué no temas tocar, ¿son signos también de alguna posición dictatorial que pueda tener o haber tenido en algún momento? Ella tiene pues un talante autoritario, ella y su esposo, ¿no? O sea, creen que ellos se han equivocado, no entienden cómo funciona el sistema republicano, no entienden lo que es la democracia, entonces creen que ellos han sido elegidos reyes o jefes de la panaca real, ¿no? Entonces, y que ellos tienen capacidad de decidirse en el Estado y en el país sobre lo que se hace o lo que no se hace, lo que no se hace. Y eso ha venido sucediendo durante 4 años o 3 años y medio, porque además la oposición le permitió eso, ¿no? La oposición le permitió que hagan y deshagan como quisieran. Entonces, hoy en día, que las cosas han cambiado, claro, ella siente esa ausencia de poder, ¿no? Y eso tiene pues problemas en la personalidad de la gente, ¿no? O sea, cuando uno tiene mucho poder y lo pierde, hay un proceso de descompresión, de falta de poder que uno tiene que saber administrar y que, claro, requiere fortaleza psicológica que parece ser no existe en Palacio, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Nosotros regresamos luego de la pausa. Montalvo Salón y Spa es actitud hacia la belleza. Un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres, con profesionales que van de la mano con las mejores marcas del mundo, sobrepasando lo común para brindarte lo mejor. Montalvo, orgulloso embajador de la belleza peruana. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre.
Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? USIL presenta más de 170 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas, conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Conviértete en un alumno sin fronteras. Estudia en USIL. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa. La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y USIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y USIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por USIL TV. Pronto, muy pronto, la verdadera, la ley de la calle. Ahora pues. Y no te tienes que quitar la hueá. Pasar al panorama internacional. La Cámara de Diputados francesa aprobó por 3 meses más el estado de emergencia instaurado en el país tras los sangrientos atentados del 13 de noviembre. La Cámara de Diputados de Francia aprobó este jueves prorrogar por 3 meses el estado de emergencia instaurado en el país tras los atentados del viernes en París. Una petición del presidente François Hollande que tendrá que pasar ahora por el Senado. Al presentar el proyecto de ley, el primer ministro Manuel Valls alertó sobre el riesgo de ataques con armas químicas o bacteriológicas. Entre las medidas adicionales anunciadas figura también la creación de un nuevo centro juvenil de desradicalización. Valls quiere además acelerar la adopción de un fichero centralizado que permita controlar las entradas y salidas de los viajeros en el territorio europeo. Esta medida, reclamada también por Estados Unidos, está bloqueada en el Parlamento Europeo, que busca un equilibrio entre la protección de la vida privada y la lucha contra el terrorismo. Los líderes de la región Asia-Pacífico cierran su cumbre anual con la intención de seguir avanzando en un proyecto económico común y sin grandes compromisos ambientales. Choques en Manila entre la policía y los manifestantes que protestaban contra la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Los antidisturbios dispararon con cañones de agua. Los manifestantes son hostiles a la agenda neoliberal de la PEC, que según ellos favorece a las grandes empresas y deja de lado a los pobres. Dentro, los líderes de la región Asia-Pacífico se hacían la foto de familia. Este jueves llamaron a trabajar hombro con hombro contra el terrorismo tras la ola de atentados yihadistas en Francia, Líbano y contra un avión ruso. En el ámbito económico, tras 2 días de reuniones, se comprometieron a seguir estudiando la iniciativa china de crear una gigantesca zona de libre comercio para todos sus integrantes. En cuanto al clima, los líderes se mostraron poco ambiciosos. A pocos días de que se abra la conferencia COP21 en París, no cerraron el compromiso de rebajar los aranceles sobre más de medio centenar de productos medioambientales, como paneles solares o aparatos para purificar agua. La Policía Federal Mexicana detuvo al presunto número 2 del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación. La Policía Federal Mexicana anunció este miércoles que detuvo al presunto número 2 del poderoso cartel Jalisco Nueva Generación.
Se trata de Iván Casarín Molina, que también usaba el nombre de Víctor Hugo Delgado Rentería. Fue capturado en la madrugada del miércoles en el poblado de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, en una operación que no precisó efectuar un solo disparo. Se detuvo a Iván Casarín Molina, o Víctor Hugo Delgado Rentería, que se presume es uno de los principales operadores del grupo delictivo, miembro del delincuencia organizada que opera en el estado de Jalisco. Y se investiga su probable participación en el ataque contra un helicóptero militar ocurrido el 1 de mayo de 2015 en el municipio de Villa Purificación, en el estado de Jalisco. El cartel Jalisco Nueva Generación apareció en 2010 después de la muerte del jefe regional del cartel de Sinaloa. En el último año ha cobrado gran fuerza hasta convertirse en uno de los más poderosos del país, desafiando incluso a fuerzas de seguridad con espectaculares ataques y emboscadas. Una minera canadiense extrae en Botsuana un diamante de 1.111 quilates, el más grande desde hace más de un siglo. Este diamante extraído de una mina de Botsuana tiene 1.111 quilates. Es el más grande desde hace un siglo y el segundo más grande de la historia. La piedra incolora tiene el tamaño de una pelota de tenis. Todavía no ha podido determinarse su valor, pero por la mañana del jueves la acción de la minera canadiense Lucara, responsable de este hallazgo, subía un 34% en la bolsa de Estocolmo. Gracias a los ríos, el viento, el sol y el calor de sus volcanes, Costa Rica espera que este año 97% de la producción eléctrica provenga de energías renovables. En esta playa de Costa Rica, Luis vende helados sin parar. Su congelador funciona continuamente, pero gracias a estos paneles solares con los que ha reemplazado su viejo generador, ya no tiene que recurrir al combustible. Pensando en también quitar la bulla y la contaminación, fue que empezamos a pensar en poner paneles solares o eólicas para trabajar y producir a base del sol, que por sí que es suficiente. Entonces ahí fue donde empezamos con esa idea de poner los paneles, y hasta ahorita que los pusimos y todo bien, perfecto. Este tipo de iniciativas no son raras en Costa Rica. Gracias a los ríos, el viento, el sol y el calor de los volcanes de esta nación tropical, el 97% de la producción eléctrica es a través de energías renovables. Ivana por el 100%. Uno de sus últimos planes de desarrollo sostenible es esta estación hidroeléctrica, la más grande de Centroamérica. La clave del éxito para que Costa Rica continúe integrando más y más fuentes renovables variables como el viento y el solar pasa por disponer de almacenamientos, que en este momento y en el futuro previsible, por mucho la mejor opción, son los embalses hidroeléctricos. Pero mientras la energía es cada vez más limpia, no ocurre lo mismo con el aire de San José, la capital del país. Para tratar de frenar la contaminación causada por el tráfico, una legisladora acaba de presentar un proyecto para promover los vehículos que no emitan gases de efecto invernadero. El proyecto lo que pretende es bajarle los impuestos o quitar los impuestos para que las personas en cualquier modalidad puedan adquirir un transporte eléctrico. También hay incentivos no financieros, la posibilidad de que la banca pública dé líneas y estimule la adquisición de los automóviles. Costa Rica llamó la atención del mundo a inicios de año al usar solo energía renovable durante 75 días. Y con personas como Luis y su camión de helados generando su propia electricidad, el país parece tener un futuro cada vez más verde. A raíz de los tiroteos en colegios de los últimos años, en Estados Unidos se han puesto en marcha cursos para entrenar a los profesores en casos de ataques con armas. Es una mañana cualquiera en este instituto de Pensilvania, cuando de pronto un tirador irrumpe en el edificio. Hoy, por suerte, no es más que un ejercicio para preparar a los profesores en caso de ataque. Bloquear la puerta, neutralizar al tirador, son movimientos que pueden marcar la diferencia. Cuanto más podamos impedir que una persona consiga entrar en el aula, más alta será la probabilidad de que esa persona abandone y busque otro objetivo, porque sabe que el tiempo corre y que las fuerzas del orden están en camino.
Para estos docentes, el objetivo es preparar a sus alumnos para lo peor. Una formación, según ciertos instructores, muy importante para los más pequeños. Es difícil cuando son tan pequeños, están un poco perdidos, no saben atarse los zapatos, no saben a dónde ir, están separados de sus padres por primera vez, y entonces les decimos, tenéis que prepararos en caso de ataque, pero tienen que hacerlo. El programa fue ideado por un ex policía después de la masacre de Columbine en 1999. La formación se ha vuelto todavía más de actualidad a causa de la matanza en la escuela primaria de Sandy Hook en 2012, en la que murieron 27 personas, en su mayoría niños. Como profesores, no solamente estamos preocupados por educar a los niños, ahora debemos prepararlos para lo peor, que es algo que hace 25 años nunca habríamos pensado. No sé, es bastante triste. Este programa ya ha formado a más de 1 millón de personas para reaccionar ante un hombre armado, un número que debería continuar aumentando, porque aunque Barack Obama ha intentado legislar, el Congreso, hasta ahora, ha cortado de raíz todo intento de reforma sobre las armas de fuego. Es por semana, Douglas y otros niños que viven en las calles de Nairobi aparcan su vida un rato para dar clases de dibujo. En Nairobi, la capital de Kenia, 40.000 menores de edad luchan contra la pobreza y el desamparo. Son adictos al pegamento, la mayoría huérfanos o huidos de sus hogares tras graves situaciones de violencia familiar. Una artista australiana, Lenore Boyd, ayuda a estos niños a evadirse de su terrible realidad gracias a la fundación Al-Fahiri Street Kids. Cada viernes da clase a todos los niños que quieran acercarse con la única condición de que no esnifen pegamento mientras están allí. Normalmente tienen familias rotas con situación extrema debido a la pobreza, el alcoholismo o la muerte. Ellos no huyen de un buen hogar. Los niños y los jóvenes desayunan antes de ponerse a dibujar. Sus historias hablan de violencia y desamparo. Pole Kai, de 17 años, presenció el alcoholismo de sus progenitores y dejó su casa porque su padre le maltrataba. Esnifo porque cuando llegué aquí veía a la gente esnifando, pero no es bueno. Cuando acaba la actividad, los menores vuelven a la calle para enfrentarse a su cruel rutina y sobrevivir una semana más. El taller de dibujo es el único espacio en el que pueden plasmar sus esperanzas sobre el papel y, por una vez, actuar como niños. 15 ratas entrenadas son capaces de detectar minas en campos minados y otros explosivos de la Guerra Civil de Camboya. Estas 15 ratas entrenadas detectan campos minados y otros explosivos de la Guerra Civil de Camboya. El conflicto que duró de 1967 a 1975 convirtió a Camboya en uno de los países más bombardeados y minados del mundo. La agilidad, ligereza y el excelente olfato de las ratas las convierte en idóneas para este trabajo. Normally we train the rats starting when they have 4 weeks of age. After finishing socialization, we go for clicker training. What we do is you click and you give reward like banana or peanuts. You click, you give banana or peanuts. Now we introduce TNT scent. This is our target because in all or most of the mines are also TNT inside. That's made the mines to explode. So now if you introduce a TNT scent, then now the rat will start to sniff, and then you click, and then you give food. Now there is a chain already. Sniffing TNT, clicker sound. Investigadores de Mozambique están usando ratas gigantes para detectar muestras infectadas de tuberculosis. 154 personas perdieron la vida en Camboya debido a las minas en 2014. Regresamos luego de la pausa con más. Una voz está diciéndome que algo va a cambiar. Un nuevo camino va a empezar.
te llevará a un lugar donde podrás lograr lo que soñaste alcanzar. Y soñar, porque lo lograrás, y creer que un héroe hay en ti, y somos héroes, es lo que somos. Dilo con fuerza, ahora un héroe serás. Dilo con fuerza, ahora un héroe serás. Somos héroes y somos héroes. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. En USIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral, alianzas estratégicas internacionales, emprendimiento, gestión empresarial, formación por competencias, currículo bilingüe. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras, emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. USIL TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. Emprender es una forma de enfrentar la vida, donde lo que logras es tu mayor orgullo. Todos podemos emprender, porque no es algo que se aprende, es algo que te inspira. Y aquí en Somos Empresa te acompañaremos hasta el éxito. Somos Empresa, todos los sábados a las 7 de la noche, solo por Willax. Somos Empresa, llega gracias a Sunar, Aprenda, Pizanet, Sótima Constructor. Acompaña un joven escritor, Luis Carlos Reate, y 30 años, abogado, fue regidor de la Municipalidad de Lima, en la gestión de Susana Villarán, y ahora presenta su libro Isabela Nápoles, que ha tenido muy buenas críticas. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Bienvenido. Gracias por la invitación, buenos días, y yo feliz, bueno, de estar acá y de que hayan estos espacios para poder tocar temas culturales también, y estos espacios son, yo creo que agradecidos por los escritores, porque nos da la esperanza de que la lectura pueda llegar a más personas. Ahora, cuéntanos de Isabela Nápoles, es una novela ambientada en el Renacimiento. ¿Por qué elegiste esa época? Sí, personalmente el Renacimiento es una época que me gusta mucho, porque es donde el arte regresa al hombre, la literatura, la escultura, la pintura, se vuelve parte del día a día de las personas, uh-huh. Y yo escogí esa época porque consideré que es el marco perfecto para ambientar una novela donde toca el tema de la última guerra italiana y donde hay una trama de traición, perdón, amor. ¿Quién es Isabela? Isabela es una mujer cautivante, es una mujer bella que hace que el rey Federico de Nápoles pierda un poco el horizonte de la guerra por ella. Entonces, leyendo la novela, vamos a ver si es que el rey logra revertir esa situación. ¿Investigaste para reunir datos de esa época? Sí, yo aproveché un viaje a España que tuve por la maestría en el 2013 para recoger un poco de detalles sobre esta guerra, ¿no? Porque finalmente es
Francia y España que se unen para invadir Nápoles en esa época. Y ahora, ¿qué críticas has recibido de este libro? Porque es un poco diferente a lo que vemos en la literatura nacional, ¿no? Sí, Isabela Nápoles rompe el marco tradicional de la literatura peruana, que siempre te presenta marcos sociales, urbanos, reales. Isabela Nápoles rompe ese molde y está teniendo muy buena acogida porque los lectores se han enganchado con la novela. Los lectores han encontrado en Isabela Nápoles una novela distinta, una novela de época, que los ha apasionado mucho y los ha enganchado rápidamente. ¿Y cómo te iniciaste en la literatura? Yo escribo desde los 7 años. Empecé escribiendo cuentos, relatos, y terminando ya la universidad, empecé con el proyecto de la novela, empecé a escribir Isabela Nápoles, porque sentía que era algo que tenía que explotar en algún momento. Y finalmente se logró publicar y ahora pues está teniendo muy buena acogida en redes, sobre todo el movimiento literario es importante. Hay mucha gente que me ha agregado al Facebook y me da sus comentarios, me da su impresión, ¿no? Pero alguien marcó una pauta, una señal que te dijo, tú puedes ser escritor. ¿Cómo fue que nace eso en ti? Hay una experiencia que siempre la cuento, que es en el colegio. Tuve una profesora que siempre nos hacía escribir cuentos. Y en una de esos trabajos nos manda a escribir como examen final, recuerdo, un cuento. Y yo entrego mi cuento y cuando los corrige, a mí me pone 0-0. Y ya, yo le dije, claro, le pregunté a la profesora, pero ¿por qué, no? Y ella me dijo, es que tú no has hecho ese cuento, alguien lo ha hecho por ti. Y eso fue, claro, o sea, fue el 0-0 más feliz de mi vida, ¿no? Después de todos los ceros que saqué de la universidad, porque, o sea, nunca he sido muy aplicado tampoco, ¿no? Pero, o sea, el hecho de que la profesora no crea de que un niño a esa época, porque tenía creo que 8 años, 9 años, haya escrito ese cuento, para mí fue como que una experiencia que la recuerdo con mucho cariño. ¿Y qué relatabas ahí? Era una historia sobre una azotea como que fantasma, si entrabas ahí ya no salías, algo de eso recuerdo. Ahora, tú también escribes relatos que incluso uno ganó un premio importante. Sí, cuéntanos. Tengo un relato que se llama Prohibido besar a las cholas, que ganó en Cuba, ganó el premio Planeta Cuba, y ha tenido también muy buena aceptación por parte de los lectores, que la han disfrutado mucho. Y la siguen disfrutando mucho porque eso como que se va pasando, ¿no? En redes se va viralizando. Es la historia de una persona que quiere ser presidente de la República y conoce a Ernestina. Claro, ¿quién exacto. es Ernestina en la vida de esta persona? Ernestina es un personal de limpieza que trabajaba donde justamente este personaje, este joven que quiere ser presidente de su país, ella trabajaba también en ese lugar y era el personal de limpieza. Entonces este joven va al banco a pedir un préstamo para estudiar una maestría y el banco le rechaza porque le dice que su sueldo es cualquier cosa, ¿no? Y que no puede pagarlo. Sí, exacto, no va a poder pagarlo. Y este joven pierde un poco la esperanza de estudiar esta maestría y es ayudado por Ernestina, por la persona que él menos esperaba, ya que Ernestina hace 15 años había conocido y había trabajado con el gerente del banco, ¿no? Entonces Ernestina como que intercede por él para que le faciliten ese préstamo y el mensaje un poco es que a veces las personas de que menos esperamos es la que nos abre las puertas, ¿no? La que tiene la llave para abrirnos las puertas. Ahora, he leído algunos de tus relatos y tu estilo es bastante fácil, asequible y te atrapa. ¿Por qué elegiste ese estilo? ¿Un poco para cautivar más a los lectores peruanos que tal vez no están muy acostumbrados a leer? No, bueno, es un estilo sencillo, es un estilo que puedes leerlo muy rápido y disfrutarlo también con mucho placer. Yo diría que también yo pongo una cuota de humor en algunas partes del relato, pero o sea, un humor cervantino que busca la sonrisa de la razón. Ya. ¿Y qué temas te gusta tratar en estos relatos? En los relatos toco más temas sociales, urbanos, porque por ejemplo, Prohibido besar a las cholas toca marcadamente el tema de la discriminación, ¿no? Pero también hay otros temas como la homosexualidad, el tema del paso del tiempo también, ¿no? El relato Juega conmigo, que quedó finalista en España, toca el tema de unos viejitos que juegan fútbol porque ya no tienen nada más que hacer, ¿no? ¿Y hay apoyo para los escritores peruanos? Bueno, yo diría que aquí hay que tocar muchas puertas aquí en Perú, pero finalmente si tienes las ganas, ya ganaste, yo creo que
depende de los lectores que se den los espacios, porque finalmente ellos también son los que en redes viralizan todo. Mira, y tú mencionaste las redes sociales, sí, hablamos aquí de las redes, que cómo apoyan a los artistas, a los músicos, pero también claro, los escritores los está acercando más, sí, a la gente. Las redes sociales es un nicho importante en cuanto a, yo diría, todas las artes, y en cuanto a literatura también, porque finalmente ahí es donde los círculos de lectores se conocen. Antes, cuando no existía el Facebook, uh-huh, era muy difícil encontrar a una persona que le guste leer como a ti, uh-huh, pero ahora en Facebook, círculo literario, y se juntan entre ellos y empieza todo. Ahora, tú contabas un poco la historia de cómo te nace ser escritor. ¿Cualquiera puede ser escritor? Bueno, tiene que nacerte, sí, es algo que viene de adentro. Uh-huh. Yo crecí en un hogar donde estaba rodeado de libros. Uh-huh. Mi abuelo nunca llegó a publicar, pero escribe mucho él. Escribe poemas, uh-huh, poesías, ¿no?, discursos. Por ahí un poco como que viene el tema de la escritura. Muy bien. Ahora, Isabela Nápoles invita al público a leer tu obra. Claro que sí. Bueno, Isabela Nápoles, a todos los lectores de acá, de Correo, de la universidad, en general, los invito a leer Isabela Nápoles. Es una novela con mucho vértigo, que está teniendo muy buenos comentarios. Es una novela que toca una trama, tiene una trama de traición, de amor, de perdón, y la van a pasar muy bien de principio a fin. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias también. Vamos a hacer un recorrido por la redacción del Grupo de Prensa para conocer la agenda nacional. Desde la redacción Centro, hoy Huancayo conmemora 195 años de la jura y proclama de la independencia del Perú, hecho trascendental en la historia que la municipalidad celebra con una serie de actividades oficiales con la presencia de las principales autoridades políticas, policiales y militares. Por otro lado, en Huancavelica, a partir de las 8 de la noche, todos los colegios de horario nocturno participarán en el simulacro de sismo de 8.5 grados en la escala de Richter. Un sismo de esta magnitud destruiría toda la ciudad. En Arequipa, hoy a las 10 de la mañana, en el local partidario de Alianza para el Progreso, César Acuña se reunirá con sus militantes. Mientras que en Moquegua, hoy es el último día de la muestra Exposición del Libro Moqueguano, en el Centro de Información de Anglo American, organizado por el 474 aniversario de Fundación Española de Moquegua. Y no se muevan, que ya llega Johnny Padilla con el bloque de espectáculos. Ya llegó. No se muevan. Montalvo Salón y Spa es actitud hacia la belleza. Un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres, con profesionales que van de la mano con las mejores marcas del mundo, sobrepasando lo común para brindarte lo mejor. Montalvo, orgulloso embajador de la belleza peruana. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? USIL presenta más de 170 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas, conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Conviértete en un alumno sin fronteras. Estudia en USIL. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Era Digital te conecta al futuro. Era Digital te pone al día con lo último en tecnología. Era Digital, todos los lunes a través de USIL TV. Más de 1.700 alumnos de USIL ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe.
Seguimos creciendo y tú puedes ser parte de este crecimiento. Vive USIL en el mundo. Lima, Universidad San Ignacio de Loyola, Instituto de Emprendedores. Paraguay, Universidad San Ignacio de Loyola. Miami, San Ignacio College. China, Centro Peruano para Estudios Latinoamericanos. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Todos los domingos al mediodía llega a sus hogares Balcón Inmobiliario. Pierina Patroni y Ricardo Rondón nos presentarán la más completa cartera de propiedades, departamentos y terrenos. Todos los domingos al mediodía por Willax. Somos un país lleno de historia, de tradición, de música, sabor y color. Un país donde el pasado cobra vida y los mágicos paisajes nos llevan a sueños eternos. El Perú tiene magia. A todo Perú. El Perú eres tú. A todo Perú. A todo Perú. Con María Jesús Rodríguez. Todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Por Huila. Gracias a... En la costa, sierra y selva, Tincu TV, para toda la familia. Tincu TV, Tincu TV, Tincu TV, Tincu TV, Tincu TV. Y ya lo saben, Tincu TV todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana aquí por Willax. Comenzamos el bloque de espectáculos. ¿Cómo estás, Gianni Padilla? Bien, bien, ya listo para el fin de semana. Tú ya empezaste ya el fin de semana. Sí, sí. Vamos a conocer lo mejor de la música con nuestra compañera Grecia Delta. Gente, ¿qué tal? Les cuento que para el día de hoy tenemos una pequeña entrevista con el vocalista de Wolves as Friend, quien además está anunciando que el 5 de diciembre tendrá un concierto en Lima. Veamos qué nos comentó. Busco espacios que me escondan del sol. Un poco de todo, multiusos, la guitarra, canto, compongo, grabo otras cosas cuando grabo el disco, pero pues sí, o sea, de hecho mi instrumento es el bajo, pero no toco bajo en Wolves, solo toco la música. Entre hojas secas siento otro odio. Estoy estrenando un video de, se llama Monstruos de Papel, que es como la primera canción en castellano que he hecho, o sea, no que he hecho en mi vida, porque he hecho otras cosas pero terribles. Esa es como la más decente, que estoy como poniéndola para que la gente la conozca. De hecho es lo que más me cuesta, fácil, porque tiendo a como pensar y repensar las cosas. Me gusta que si voy a expresar algo, porque de hecho somos comunicadores también la música, comunique algo que tiene también como varios niveles de interpretación, ponerlo un poco más universal. Busco espacios donde esconderme del sol. Cuando escojo las canciones son generalmente así más tranquilos, ¿no? O sea, son como... como para escuchar, no para bailar. Y pensar en tu vida y reflexionar, según yo, ¿no? O sea, no sé si realmente lo hacen con eso, pero al menos yo cuando estoy metido componiendo, como haciendo las letras y como agarrando un poco la onda,
siempre escucho ese momento de introspección mío, de cuestionamiento, de súper cabezón y pasado de vueltas con algo de mi vida en ese momento. Es como que a lo mejor el papel era una cuestión de desarraigo, de que venía de estar fuera del Perú y no me sentía parte una vez más de esto. Había estado como perdiéndome. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la secuencia musical y nos vemos la siguiente semana. Chao. Y ahora veamos lo último del espectáculo con Ketty Cabrera. Buenos días, estos son los chismes de la semana. La gran ausente, Yajaira Plasencia, no estará mañana en la pista de baile de Reyes del Show. La razón, pues se encuentra en el Cusco para realizar una presentación y ello ha causado una gran incomodidad en Gisela Balcácer y su equipo de producción. Me cuentan que la producción del programa sabatino, cuando contrató a la novia de Farfán para bailar en el reality, canceló todas sus presentaciones de fin de semana para evitar este tipo de situaciones, pero parece que ella no les informó todo detalladamente. Ahora deberá realizar un enlace a microondas desde la ciudad imperial. Delicada denuncia, Nicola Porchella dice que está cansado del acoso de cierta prensa y no pudo evitar denunciar que algunos reporteros de un conocido programa quisieron pagarle al portero de su edificio para ingresar cámaras al lugar. El ex guerrero dijo que ya habló con la policía y su abogado para tomar algunas sanciones contra estos señores que parece que están dispuestos a todo por el rating, incluso violar la intimidad del polémico modelo. Señores, una cosa es ser periodista y otra acosador. Se casa con Cachaza. Rafael Cardoso confirmó que se casará con su novia Carol Real y Cachaza el próximo año. Cardoso dijo que en sus 4 años en el reality juvenil de América Televisión ha juntado dinero para organizar un matrimonio con su compatriota. Bueno, esperemos que no sea todo canje y que también rompa su chanchito. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Continuamos con los desayunos de Correo y Usil y hoy está con nosotros Arturo Chumbe, coreógrafo de lujo del Gran Show, quien presenta en el himno Mi Vida es un Cabaret. ¿Así es? Así es. ¿Cómo estás? Es un cabaret. Mi vida es un cabaret, Dios santo. 20 años de carrera artística, 20 años con mucho sacrificio, 20 años de aprendizaje y 20 años tratando de dar un poco de cultura y enseñanza a mucha gente que quiere bailar. ¿Cómo empieza en el baile el Arturo Chumbe? Bueno, mi inicio, terminé el colegio, quería ser pintor, arquitecto, porque ya de pequeño había hecho un poco de actuación, porque tengo un hermano que es actor, Percy Chumbe, que es el mayor de todos. ¿Con que siempre te confunden? Sí, me confunden con Percy. Y me gustaba mucho el dibujo y la pintura, dibujo de los 8 años. Estudié en la escuela de pintura. Y terminé el colegio pensando que iba a ser pintor o arquitecto y al final empecé a actuar, acompañé a unas amigas clásicas a un casting de baile, me escogieron y ahí empezó mi carrera como bailarín. ¿Y es fácil dar clases, sobre todo a artistas? Uy, no es nada fácil. Mucho ego, ¿no? Sí, es un trabajo psicológico también, ¿no? Porque hay que controlarlos. Hay los artistas que son, por ejemplo, los actores de teatro son mucho más disciplinados. Yeah. Y los que se han hecho famosos por algún tema mediático son un poco más especiales. Y los actores o cantantes o modelos que aparecen de pronto son intermedios. O sea, hay de todo. Hay que controlarlos a los tres. ¿Y cómo haces para enfrentar a estas personalidades distintas? ¿Cómo los controlas? Bueno, la verdad es que al comienzo pasé mi prueba de fuego con Marco Zunino, que es un súper actor. Él siempre fue muy exigente, igual que Carlos Alcántara, que fueron mis dos primeros artistas que hice que ganaran en el Bailando por un Sueño. Y aprendí mucho de ellos dos. Y me ayudó para que los siguientes 7 años los pueda manejar. Ya cualquiera puedo manejar. ¿Y si tienen dos pies izquierdos, cómo haces? Si tienen dos pies izquierdos. Como Yané Barbosa. Yané Barbosa. Todos me preguntan por Yané Barbosa. En el caso de Yané Barbosa, es una mujer muy disciplinada. ¿No? Muy disciplinada. Es O sea, no le duele nada. Era una mujer que ni siquiera podía pararse
ya de la silla ni podía sentarse ni nada porque el dolor de cuerpo era horrible, pero chancona, y eso es muy importante. Me imagino que cuando vienen estos participantes a ti, tú los estudias la personalidad y más o menos cómo son, y ahí explicas un poco tu técnica. Exacto. Sí. Lo que pasa es que el coreógrafo tiene que conocer al artista, a la pareja, al bailarín que la acompaña, y depende de las condiciones que ellos tienen, se arma la coreografía, ¿no? Hay parejas que sirven mucho para hacer trucos aéreos, hay otros que bailan más en la tierra, hay otros que hacen cosas más actuadas, pero ahí viene el trabajo de uno como profesional, captar rápidamente las condiciones que tiene cada pareja, ¿no? Y para mí todas las parejas son iguales, en el sentido de que les doy el 100% a cada una. ¿Todas las parejas, los varones, pueden cargar a sus bailarinas? Porque hay algunas que están un poquito subidas de peso, por ejemplo. Bueno, si eres un bailarín profesional y te toca una pareja, un artista que es un poco pesada, ellos pueden. Todo es maña, todo es técnica, ¿no? Uh-huh. Y con ejercicios y con ensayos todo se puede. Y ahora con el tiempo que tienen los artistas que tienen que ir de grabación en grabación. Eso también, luchamos también con los tiempos, ¿no? Porque no solo hacen el gran show, hacen o novelas, o hacen teatro, o viajan por todo el país, ¿no? Uh-huh. Siempre están con los tiempos justos. Uh-huh. ¿Y tu relación con Gisela, cuándo empieza? Mi relación con Gisela, en verdad, bueno, hace 8 años en el Bailando por un Sueño, pero yo ya me la había cruzado cuando recién empezaba a bailar. Mi sueño era bailar, pues no, en los programas de televisión, y me acuerdo que de casualidad llegué a un programa de día que era Gisela en América, si no me equivoco, y ensayé y me rompí el brazo, no pude bailar. Bien. Y después a los años me invitaron como bailarín, todavía no era conocido y me olvidé la coreografía. Y era un desastre, la verdad, dije, nunca más volveré a trabajar, ni me va a llamar, ¿no? O sea, igual no sabía quién era. Pero después pasaron los años y ahora bueno. Es el engreído de Gisela. Cada sí, a pesar de una todo. Una temporada de gran show, sale Arturo Chau. A pesar de todo que ya, ya pasaron tantos años, yo soy súper intenso a veces, pero todo con respeto, ¿no? Si tengo que reclamar algo o decir algo que no me parece, sobre lo digo. Sobre esas peleitas vamos a conversar después del corte, ¿qué te parece? Regresamos con Arturo Chau. En USIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral, alianzas estratégicas internacionales, emprendimiento, gestión empresarial, formación por competencias, currículo bilingüe. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras, emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo. En la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y USIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y USIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por USIL TV. Era Digital te conecta al futuro. Era Digital te pone al día con lo último en tecnología. Era Digital todos los lunes a través de USIL TV. Todos los domingos al mediodía llega a sus hogares Balcón Inmobiliario. Pierina Patroni y Ricardo Rondón nos presentarán la más completa cartera de propiedades, departamentos y terrenos. Todos los domingos al mediodía por Willax. Rafael Rey y José Barba regresaron más afilados que nunca para seguir combatiendo contra los políticos corruptos, los caviares y la injusticia. El análisis más completo de la actualidad política en Rey con Barba, todos los domingos a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche por Willax Televisión. Out of
hacer en un día en el mall. De 2 a 4 de la tarde. Por Willax Televisión. Y continuamos conversando con Arturo Chumbe, coreógrafo de lujo y exclusivo del Gran Show. Exclusivo. Y estos, estas broncas que hay en este reality, ¿son verdad o son armadas? No, en mi caso, o sea, todo es verdad. Ajá. Lo que pasa es que cuando uno está en una competencia de esta magnitud, en mi caso yo defiendo a las parejas que preparo. Entonces, si es que el jurado no dice algo que sea bueno o de repente se equivocan, porque todos nos podemos equivocar, hasta el jurado se puede equivocar, tengo que reclamar, ¿no? Sino que yo defiendo a mis parejas, tengo que defenderlas. ¿Cuál es tu pelea más recordada con alguno de los integrantes del jurado? Bueno, con el jurado, Carlos Cacho siempre me busca pues la bronca. Muy, siempre dice algo y la última vez le dije, bueno, Carlos, yo he ganado 8 veces. Bien. Entonces, si he ganado 8 veces, quiere decir que no estoy tan equivocado en mis coreografías, ¿no? ¿Qué es lo que te molesta cuando ellos de pronto no entienden lo que tú has propuesto en la coreografía? Lo que pasa es que a veces es fácil criticar y a veces es fácil decir, no, yo creo que no tuvo una línea de coreografía, la cargada estuvo mal, pero ellos nunca han bailado. Entonces, yo creo que para poder ser un buen jurado, por lo menos tienes que intentar haber bailado o ir a una clase de baile. Y ahí te voy a dar... ¿Qué es lo que pesa en la decisión del jurado, entonces? Lo que pasa es que es un jurado variado, ¿no? Uh-huh. Tenemos a Pachi y Morela, que son extraordinarias en danza contemporánea, y la parte técnica la saben muy bien. Tenemos a Carlos Cacho, que es un crítico como si fuera el público, que nos ve todos los días con el ojo de crítico de belleza, de que te dice tu look, y él sí hace su tarea. Yo sé que se informa de cada género, ¿no? Ahora tenemos un jurado nuevo, que poco a poco creo que se va acoplando con los otros tres, pero también se equivocan, ¿no? Ajá. ¿Y qué cosa es? Mi vida es un cabaret. Cuéntame. Mi vida es un cabaret. Es un show, como lo digo al finalizar el show, es un show sobre mi vida, es un show para mis amigos y para la gente que no me conoce y me pueda conocer tal como soy. Es un show donde se ve todo lo que pasa detrás del escenario y delante. Entonces, no hay nada falso, no hay nada armado. Las personas que van interviniendo durante la historia son amigas, artistas. Más que artistas, son amigas de toda mi vida, de estos 20 años, que hacen personajes distintos. Cada función es una invitada especial. Es una invitada especial, ¿no? Este sábado le toca a Daniela Sarfati y a Laura Huarcayo. Daniela hace el personaje de una asistente de producción. Y Laura Huarcayo hace el personaje de una periodista. Entonces, ellas aparecen en el escenario con esos personajes y hablamos sobre mi vida y así la gente conoce un poco más de todo. ¿Cómo nace el espectáculo? El espectáculo, la verdad, el Himna me dio la oportunidad de hacer varias temporadas este año y de pronto hablando con el director cultural, me dice, ¿no? Ya has cumplido bastantes años, estás haciendo varias cosas de teatro musical poco a poco para que la gente conozca mi trabajo. Me dijo, celebra tus 20 años de carrera. 20 años de carrera. 20 años de carrera. Así que nada, fui soltando ideas y llegamos al nombre de... ¿Ya tenías pensado esta obra desde hace varios meses? Realmente. Desde hace varios meses ya estábamos armando el proyecto. Y ahora estoy con un director español, Santi Lesmes, que ha hecho toda la parte artística, la ha dirigido, y estoy súper contento. Hay diálogos también, aparte de baile. Claro, es diálogo, Chantal canta en vivo, bailarines. Tenemos imágenes de Mi vida es un cabaret, aquí te lo están buscando. Ahí está. Ah. Ocho bailarines me acompañan, me vale de cámara, hacemos música. Ahí está Daniela Zarfati, que estrenó el sábado pasado, Almendra Gomelsky, que hizo el personaje de la periodista. Nathaniel Sánchez también hizo el personaje de la periodista. Y es muy... Y hay musicales, ¿no? Dentro de... Supuestamente estamos en un show en vivo. En el escenario hay una especie de camerino. Yo hago todos los cambios en el escenario. Me cambio delante del público para que vean todo lo que pasa detrás. Lo que el público nunca ve. Eso es
lo hacemos nosotros. Con músicos en vivo, Chantal, con dos músicos. Y es, nos reímos, lloramos, porque hay momentos hay una parte muy sentimentales. Sí, porque un momento comento sobre por qué soy bailarín, por quién soy bailarín y por qué quiero seguir bailando, ¿no? Yo soy bailarín porque el sueño de mi mamá era ser bailarina y nunca lo pudo realizar, porque en su época estaba un poco, estaba mal visto, ¿no? Y ella fue la persona y que ella te apoyó fue la también. Que me apoyó muchísimo. Yeah. Y ahora quiero seguir bailando por ella también, porque sufre de Alzheimer y creo que el baile le está ayudando como terapia. Uh-huh. Y me doy cuenta cómo se alegra, porque para el Alzheimer hay que darle una buena calidad de vida. Uh-huh. Entonces, antes que se olvide de mí, porque en un momento se va a olvidar, creo que este show es para ella, ¿no? Y la terapia que yo le puedo dar es de la danza. Entonces, ahora tengo muchos motivos más por seguir bailando. Y así como ella tuvo alguna limitación, un impedimento para bailar, ¿tú también atravesaste por estas limitaciones? Sí, yo he tenido muchas limitaciones en lo profesional, porque es la carrera que más recibes un no, ¿no? No eres el tipo, no eres alto, no eres bajo, no eres rubio. Bueno, ya soy rubio. No eres chino, no sé. Siempre dicen no, y yo pude pasar todos esos no. Entonces, ahora este show es para... también motiva a mucha gente para seguir adelante, ¿no? ¿Y tu familia, cuando tú le dijiste que querías ser bailarín, cómo lo tomaron? Tu mamá, imagino que bien. Mi mamá me apoyó. Mi papá como que, un poco difícil, ¿no? Uh-huh. Igual tenía a mi hermano mayor que dejó la administración por la actuación. Entonces ya tenía como que una... ya habían como que... ya había habido una movida ahí. Cuando yo decido ser bailarín, dijeron, bueno, se va a morir de hambre. 20 años después... ya hay más apertura, ya claro. La gente no lo mira tan mal, entre comillas, como antes. Sí, yo creo que me adelanté a la moda, porque cuando yo empecé en la Escuela Nacional de Ballet éramos 2 hombres y 100 mujeres, ahora es al revés. Uh-huh. Y ahora hay mucha moda de baile, entonces está mucho, hay más escuelas, tenemos visitas de muchos espectáculos, hay teatro musical, pero... hace 20 años, tuviste que sobrellevar varias críticas, como tú mencionas, solamente eran 2 hombres y todas eran mujeres. Claro, claro, pero yo igual tenía algo mentalizado. Uh-huh. Y quería seguir, quería ser Arturo. ¿Y qué le aconsejarías a estos chicos que de pronto quieren bailar, que quieren matricularse en una academia y de pronto por el prejuicio no lo hacen? ¿Qué le aconsejarías tú? Bueno, lo que pasa es que yo a muchos chicos que quieren hacer danza, les digo que tengan 2 carreras, ¿no? Porque no es fácil vivir del arte y es algo verdadero. O sea, sería mentir decirle sí, sí, vas a vivir del arte para siempre, porque no es porque fácil. Porque llegaste a la televisión fácil y no rápido, es fácil. ¿No? Entonces, sería injusto decirle sí, vas a vivir de esto, ¿no? Yo les diría que se preparen muchísimo, que si quieren ser bailarines, estudien, pero también sería bueno que tengan una carrera adicional, que es muy importante para su vejez y para que no pasen por... ¿Tú te arriesgaste a no estudiar otra carrera? Yo me arriesgué, por eso sigo bailando. No, yo me arriesgué, pero estoy feliz. Pero no todos tenemos la posibilidad de tener 20 años de carrera y a mis 39 años poder vivir de lo que me gusta. Pero estoy en un plan también de proyección, de negocios adicionales, porque si no, no voy a vivir. ¿Tienes 4 escuelas? Tengo una franquicia. Yeah. Una franquicia. Es una franquicia que lleva mi nombre, yeah. Arturo Chumbe. Hay 4 escuelas acá en Lima y 2 en provincia. A partir de este año, las cosas van a cambiar. Yo me hago más, me voy a hacer más, no responsable, pero voy a estar más pendiente de lo que pasa en cada escuela. Los últimos años lo he dejado un poco que crezca solo, pero ahora voy a estar pendiente, ¿no? Porque ahora también estoy lanzando un nuevo proyecto que se llama Chumbe Baila la Vida, que es para ayudar a mucha gente, ya sea en salud como terapias. ¿En qué va a consistir ese? Es para ayudar a gente que esté sufriendo de algo por medio de baile, ayudar como una terapia adicional de lo que tengan. Y aparte ayudar a niñas que sus sueños es cumplir los 15 años y tener una linda fiesta, a veces no tienen los medios. Exacto. Entonces vamos a ayudar con muchas empresas que me están apoyando a realizar este sueño. Estamos empezando con las niñas y se llama Chumbe Baila la Vida.
Tú siempre te irritas cuando todos los periodistas decimos bailarina cualquiera. Uy, no, sí. Me sale el indio. Sí. Lo que pasa es que los periodistas les ponen títulos a cualquiera, no todos, ¿no? Pero hay mucha gente en televisión que porque baila bonito le dicen la bailarina, el bailarín. ¿Qué es un bailarín? Un bailarín es el que, no necesariamente el que estudia, pero sí el que se ha preparado por muchos años y que ha demostrado que es... que ha tenido una disciplina y es un profesional, ¿no? Yo soy un bailarín y coreógrafo empírico, entonces, pero tengo 20 años de preparación. Pero no es justo para mucha gente que estudia como bailarinas clásicas, que tienen más de 10 años, 15 años estudiando, rompiéndose los pies, y que venga una X y le digan bailarina, ¿no? Sí, solo porque mueve el... Arturo, invita al público, por favor, para que te acompañe el himno. Bueno, sí, quiero invitar a todo el público. Estamos este 21 y 22 de noviembre a las 7:30 de la noche en el Igna de Miraflores. Mi vida es un cabaret. Un espectáculo muy bonito, sentimental. Vas a llorar, vas a reír y te vas a sentir muy identificado y te va a dar un mensaje para seguir trabajando y luchando en la vida. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, nosotros nos despedimos, nos vemos el día lunes, no se mueva que llega Renzo Dulanto con el bloque deportivo. Nos vemos. Una de las mejores universidades del mundo. Uno de los mayores premios a liderazgo global. Y el primer peruano en recibirlo. Mr. Diaz Canseco, for your many contributions to humanity through innovative and global education programs, it is my pleasure and honor to present you with the President's Global Leadership Award. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa. En el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. Consigue tus metas y llega tan alto como tú quieras. En el Instituto de Emprendedores de la Universidad San Ignacio de Loyola tenemos todo lo que necesitas para ayudarte a crecer y dar rienda suelta a tu potencial como profesional. 8 carreras de alto nivel que ayudarán a formarte como emprendedor, capaz de crear y conducir empresas a nivel internacional. Conviértete en un profesional bilingüe capaz de alcanzar tus sueños. Ven con nosotros, solo faltas tú. Instituto de Emprendedores de la Universidad San Ignacio de Loyola, con la calidad educativa de USIL. Seguimos creciendo y tú puedes ser parte de este crecimiento. Vive USIL en el mundo. Lima, Universidad San Ignacio de Loyola, Instituto de Emprendedores. Paraguay, Universidad San Ignacio de Loyola. Miami, San Ignacio College. China, Centro Peruano para Estudios Latinoamericanos. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. I have a dream. Hello, Chicago. De noviembre. Descubre lo que tú quieres ver. Iremos donde tú vayas y nos meteremos donde nadie puede. Con el mejor staff de reporteros. Desde el sábado 7 de noviembre a las 9. No te puedes perder Play TV, lo que tú quieres ver. We'll be right back.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya estamos aquí en los deportes, en los desayunos de Correo Yusil. Ayer Ricardo Gareca dio una conferencia de prensa, una larga conferencia de prensa, y por eso, dadas las explicaciones poco creíbles o poco lógicas, hemos puesto en el bocón indignante, señores. Indignante. Esto es lo que tenemos en el bocón de hoy. Obviamente toda la información, punto por punto, explicado lo que dijo Gareca y lo que no quiso decir también el técnico de la selección peruana. Como siempre, ahí vamos viendo los vines del bocón, que los pueden ver a través de Twitter, de Facebook. Tenemos una central muy especial con los estadios ya confirmados, las sedes confirmadas de la Copa América Centenario, que se jugará el próximo año a mitad de año en Estados Unidos. Tenemos obviamente información de Alianza Lima, de Universitario de Deportes. Se menciona que Roberto Chale se queda, los previos del de los partidos de hoy, que se reinicia el torneo clausura. Y como vuelvo a mencionar, punto por punto explicado lo que Ricardo Gareca no quiso explicar de verdad, como por ejemplo el cambio de Galese por Penny por Galese, el hecho de que Raúl Ruiz Díaz haya sido convocado prácticamente por gusto, el tema de insistir con Jordi Reina, con Paolo Hurtado, y no darle posibilidad a Joel Sánchez. Precisamente tenemos declaraciones, ¿no?, de la palabra de Ricardo Gareca, que mencionó ayer en conferencia de prensa, una conferencia que duró casi una hora. Escuchemos. Alcalés jugó hasta hace poco todos los partidos que estaba al frente del arco, o sea, todos los partidos que hemos disputado, exceptuando Paraguay, exceptuando este partido último. Y Joel también tuvo gran participación en lo que va toda la etapa mía, o sea, y sigue siendo convocado. No estoy conforme con lo que obtuvimos, con los puntos que obtuvimos, pero creo que en cierta manera tenemos grandes perspectivas futuras. Sigo manteniendo la misma observación o el mismo pensamiento desde que asumí a la selección peruana. Entonces, respecto a eso, sumamos en este bloque todo lo que pasó en el otro bloque anterior, en la cual nos pudimos sumar. Ahora en esta suma de estos dos partidos sumamos 3 puntos, que lo considero importante. Y creo que el resto de la eliminatoria va a ser así, o sea, va a ser bastante complicado, bastante difícil. Lo importante es ganar, por supuesto, ¿no? Y más en nuestra condición de local, así que se viene un partido con Venezuela difícil, complicado, pero que de ganar nos mantendría siempre expectante. En cuanto a la demora, Brasil ataca por primera vez a los 21 minutos con William, que es donde concreta el gol. Hasta los 20 minutos era un partido parejo, con mayor situaciones nuestras de peligro, situaciones bastante concretas de peligro. En la primera incursión por derecha, te le vuelvo a reiterar, o sea, a mi criterio, no significa que sea el criterio suyo, a mi criterio, bien parado la selección, sino, bueno, es cuestión de observarlo y es cuestión de mirarlo. Y el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, ha mencionado que recién Ricardo Gareca está conociendo a los jugadores. Si los tiene que conocer bien, mucho o poco, eso es irrelevante, la verdad. Lo que tiene que hacer es poner a los que mejores están. Y él dice, convocaré y pondré a los que mejores están. Y no creemos realmente que eso está sucediendo con la selección peruana. Cambiamos de tema. Alianza Lima. Alianza Lima juega el día domingo 3:30 de la tarde en Villa El Salvador ante Deportivo Municipal, y uno de los que se animó a hablar del momento justamente de Alianza es Leao Butrón, quien reconoció que este año 2015 no ha sido para nada bueno y que lo ideal sería cerrarlo con una clasificación a la Copa Sudamericana. Como quedan pocas fechas, igual se van acortando pues el tema este de sumar y la necesidad también de ganar, ¿no?, un partido, ¿no? Así que creo que 4 fechas no ganamos y es un poco complicado. Y bueno, ahora toca de visita una cancha que más allá de las complicaciones que te pueden presentar el Municipal, que siempre es complicado allá, seguro puede estar acostumbrado a no jugar una cancha así, también suma para ellos, ¿no?, que lo están, ¿no? Hay que ser sincero que la apertura y la Copa Inca fueron buenos para Alianza, pero el tema de clausura ha sido tan bajo que tira por los suelos, pues, todo lo bien que se hizo, ¿no? Entonces,
que Alianza no luche campeonato no es bueno para Alianza. Pero hay gente, no lo pongo a llamar fracaso porque hay gente que está trabajando para hacer lo mejor cada día, ¿no? Entonces, eso es lo que te encuentras aquí, ¿no? Y recordemos que el fin de semana en el partido en el clásico entre Universitario y Alianza Lima, uno de los jugadores que sufrió actos de racismo fue Carlos Preciado. Ante eso, el presidente de la gremiación, Francesco Manacero, aseguró que se deben tomar medidas y que ya está pensando en las medidas drásticas sobre este tema de racismo, ¿no? Luego que le gritaran de todo justamente a Carlos Preciado. Escuchemos a Francesco Manacero, presidente de la agremiación. Bueno, precisamente vinimos, entre otras cosas, también para hablar con Preciado. Si quería hacer algún reclamo al respecto, nos manifestó que no, que está tranquilo, no le ha afectado, así que por ese lado no se va a hacer el reclamo, ¿no? Sin embargo, nosotros siempre apoyamos a todos los temas que tengan que ver con el racismo, acudimos siempre a las reuniones y sí, por supuesto, pues siempre lo que hemos dicho es que estamos en contra de cualquier acto racista, discriminatorio, y en ese sentido siempre nos vamos a pronunciar. Más allá de la sanción a los clubes, porque a veces los clubes no tienen la posibilidad de ver quién va a gritar de la tribuna, ¿no? Yo creo que lo que se debería hacer es sancionar detectar quiénes son las personas que están gritando, sancionarlas y no permitirles nunca más el ingreso a un estadio. En realidad, yo particularmente no estoy de acuerdo que un jugador abandone la cancha, por más ofensas que pueda recibir, porque si no le estás dando en el gusto a la persona que está ofendiendo y gritando, ¿no? Porque al final lo que quiere esa persona es ofenderte, que el futbolista sienta esa ofensa y se retire del campo, ¿no? Creo que al contrario, el futbolista debería seguir jugando, y creo que los mecanismos para sancionar tienen que ir por otro lado. Entonces, bueno, esto depende de cada uno, ¿no? Cómo sienta esa ofensa, ¿no? Y en Universitario de Deportes se menciona que Roberto Chales se quedaría también para el próximo año. Ojo, vamos a ver qué es lo que sucede en Tienda Crema, que ya le dijo adiós a la posibilidad del título del Clausura. Pasemos a hablar del que sí podría campeonar este torneo Clausura y quizás también el torneo nacional, que es Sporting Cristal. El cuadro de Sporting Cristal continúa los entrenamientos pensando en lo que será una de sus cuatro finales que le quedan ante Sport Loreto. Este partido se va a jugar mañana, sábado, a las 3 de la tarde, en el estadio Aliardo Soria de Pucallpa. Ayer en el partido de práctica, el equipo A se impuso con contundencia al equipo B por una goleada de 6-0, en donde Irving Ávila fue quien estuvo con la artillería pesada al marcar 5 goles. El otro tanto fue obra de Horacio Calcaterra. Los jugadores que estuvieron en la selección peruana, llámese Diego Penny, Yosemir Bayón y Carlos Lobatón, se sumarán recién hoy día a los entrenamientos. Aunque se menciona que es duda la presencia de los tres, Penny parece que sí va a estar, pero Carlos Lobatón sí se le estaría guardando para el cotejo de mañana ante Sport Loreto. La jornada, como mencionamos, se inicia hoy con dos partidos bastante interesantes. ¿Qué les parece si vamos a hablar de fútbol internacional? Mañana se juega el clásico que nadie se quiere perder. Se juega el Real Madrid ante el Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu, ¿no es cierto? Van a jugar seguramente los mejores jugadores del mundo que están en ambos equipos. Muchos son hinchas del Barcelona o del Real Madrid, pero lo que no se sabe es si va a jugar Lionel Messi. Y quien sí quiere que juegue Lionel Messi es Andrés Iniesta. Andrés Iniesta desea de todo corazón que Lionel Messi pueda jugar mañana en el clásico ante el Real Madrid. Escuchemos lo que opina justamente el cerebro del Barcelona sobre la pulga Lionel Messi. Sabemos que ir a su campo es un partido muy muy complicado, donde si queremos ganar pues tendremos que hacer prácticamente todas las cosas bien, porque es lo que exigirá el partido, lo que exigirá el Real Madrid en su estadio, y por lo tanto pues vamos con esa intención de hacer un gran partido e intentar incrementar esa distancia. Bueno, lo he visto poco entrenar, pero las noticias son muy buenas, que está entrenando
con nosotros, que las sensaciones parecen que son buenas y bueno, entre hoy y mañana, pues a ver cómo está de cara al sábado. Ojalá y pueda estar en condiciones de estar y de poder participar. Para nosotros es un jugador fundamental y vamos a ver qué pasa el sábado. Y en la otra tienda, la de local, la del Real Madrid, sabemos que James Rodríguez se quedó un día más en Colombia antes de participar justamente en el derbi español de mañana. ¿Por qué se quedó James Rodríguez en Colombia? Veamos. James Rodríguez entonces se quedó promocionando entonces un tema de la publicidad que él tiene como compromiso pues en Colombia. Y en Chile se confirmó entonces la renuncia del presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Sergio Jaude. Veamos cómo quedaría entonces el mandato del fútbol chileno. La Federación de Fútbol Chileno anunció este miércoles la renuncia de su presidente, Sergio Jaude. Anteriormente interrogado por la federación, el directivo no aclaró de forma satisfactoria su vínculo con la investigación por sobornos de la FIFA que lleva adelante la justicia estadounidense. Por tanto, el organismo pidió a Jaude su renuncia por el bien del fútbol chileno. Se reunió de manera extraordinaria el directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para conocer de la renuncia que nos hiciera llegar con fecha de hoy el señor Sergio Jaude a su cargo de presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. El directorio en forma unánime ha decidido aceptar la renuncia del señor Jaude. Jaime Baeza, vicepresidente de la Federación de Fútbol Chileno, añadió que en breve se informará sobre el proceso de elecciones. Dijo además que se pedirá una ampliación de la auditoría interna a la federación local que abarcaba inicialmente solo los ingresos de la última Copa América de la que Chile fue anfitrión. El escándalo de corrupción de la FIFA alcanzó a la mayoría de los altos directivos de la Conmebol y a sus 10 federaciones. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos con más aquí en los desayunos de Correo y Usil. En Usil te preparamos con nuestro modelo de formación integral, alianzas estratégicas internacionales, emprendimiento, gestión empresarial, formación por competencias, currículo bilingüe. Estudia en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras, emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de 1000 alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la USIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. USIL presenta sus 8 facultades: Arquitectura, Urbanismo y Territorio, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, Humanidades, Ciencias Empresariales e Ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe. I have a dream.
Rafael Rey y José Barba regresaron más afilados que nunca para seguir combatiendo contra los políticos corruptos, los caviares y la injusticia. El análisis más completo de la actualidad política en Rey con Barba, todos los domingos a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche por Willax Televisión. Mejores universidades del mundo, uno de los mayores premios al liderazgo global y el primer peruano en recibirlo. Mr. Diaz Canseco, for your many contributions to humanity through innovative and global education programs, it is my pleasure and honor to present you with the President's Global Leadership Award. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. Muy bien, continuamos aquí en los desayunos de Correo y USIL. Estamos con una entrevista muy especial. Está con nosotros Rodrigo Fluker, piloto peruano que viene dejando en alto el nombre del Perú en la Fórmula 4 Sudamericana. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días y gracias por la entrevista. Bueno, es cierto que estás dejando en alto el nombre del Perú en la Fórmula 4 Sudamericana, que no es poca cosa, no es fácil llegar a donde estás tú. ¿No? Cuéntanos cómo es el tema de la Fórmula 4. La idea es llegar a la Fórmula 1, ¿no es cierto? Sí, exacto. Te cuento un poco sobre la Fórmula 4. Es un campeonato que se corre durante todo el año. Uh-huh. Dentro del campeonato de la Fórmula 4 hay copas, como la Copa Argentina, uh-huh, que soy el último, el campeón de la Copa Argentina, sí, y la Copa Brasil, que es el que suma más puntos en esas fechas, uh-huh, en las fechas en Argentina o en Brasil. Claro. Y se viene además, corriendo durante todo el año, ¿no? Claro, y además está el campeonato de la Fórmula 4 que suma todas las fechas, uh-huh, ¿me entiendes? Que incluye la Copa Argentina con la Copa Brasil y con las fechas en Uruguay. Claro. Ajá. Y bueno, además, como bien su nombre lo dice, es un campeonato sudamericano. Hay pilotos de Chile, han corrido de Ecuador, Uruguay, Brasil, Argentina y Perú. Y es un campeonato que te enseña mucho, porque es un campeonato estilo monomarca. O sea, uh-huh, todos tenemos el mismo auto que lo provee, claro, la organización, y todos compartimos la información. Uh-huh. Con información me refiero a la telemetría, que es el que te indica dónde frenas, cómo aceleras, cómo das la curva, si estás bloqueando, y es un gráfico que te traduce cómo estás manejando. Claro. Entonces, si tenemos la información del otro, sabemos exactamente en dónde nos saca el tiempo, uh-huh, y eso es te retroalimenta. Claro. Claro. Y entonces, básicamente, en este tipo de competencia, lo que más importa es el talento. Porque los autos son los mismos. Exacto, sí, sí, tenemos exactamente el mismo peso, casi el mismo peso, y sí, pues se ve solamente el manejo, porque la puesta a punto del auto es exactamente igual para todos. El talento y la osadía, ¿no? Porque hay que ser osado para, no sé, hacer unas maniobras para ganarle al otro, qué sé yo, ¿no? Sí, sí, también, y o sea, ser astuto, porque en una de esas osadías tal vez te puede salir. Entonces, claro, tienes que ser cauteloso también, no puedes entrar por entrar, porque al final pierdes todo, sí, en una maniobra arriesgada. Ahí justo vemos imágenes entonces de tu participación. Eso fue en la Copa Argentina. Eso fue en la Copa Argentina, en la primera fecha que se corrió en Córdoba. Uh-huh. Esa fue la primera victoria del año que yo conseguí, la primera victoria. Y ahí estoy yo, el número 20. Detrás está Juan Manuel Cazuela, que ahorita está tercero en la tabla general. Ya son parecidos los autos a los de la Fórmula 1, ¿no? Sí, tienen una apariencia bastante similar porque pertenecen a la categoría de monoplazas. Uh-huh. El monoplaza son todos los que son la Fórmula 4, 3, 2, 1. Ahí bueno, pasas creo al Uruguay. Ahí, claro, ahí es el momento en donde lo pasó. Y la gente se quedó, mire el peruano cómo lo pasó al uruguayo. Y ahí logré mantenerme en el puntero hasta el final. ¿En qué vuelta fue esa? ¿Cuántas vueltas son bien, para empezar en la Fórmula 4? Es relativo, depende, porque nos dan por tiempo.
Entonces no recuerdo qué tiempo hacíamos en ese circuito, pero nuevamente minutos fue a la mitad, más una vuelta. ¿Fue a la mitad de la carrera más o menos, un poco más? Más o menos a la mitad. Por ahí. Y luego ya mantuviste... Pero lo mantuve ahí todo el tiempo. ¿Bien cerca? Sí, sí. Ahí te quiso... Claro, ahí me sobrepasa de nuevo. Ah, sí te sobrepasa de nuevo. Ajá. Claro, por dentro es más fácil sobrepasarlo, pues, ¿no? Normalmente se sobrepasa por dentro, pero ahorita viene una maniobra. He visto que se sobrepasa por fuera y son sí, ahí está. No, ahí lo paso por fuera, justo lo que tú estás comentando. Claro, y eso es una maniobra bien complicada y ahí tienes que cerrarlo como se puede. Uh-huh. Ahí está, por fuera. Ajá. Esa fue una carrera bastante entretenida por los sobrepases y además porque fue mi primera victoria, uh-huh. Que es bastante especial, ¿no? Fue una forma de demostrarme que ya podía estar entre los punteros. Interesante, se ve definitivamente la carrera. Si los autos de Fórmula 1 van más o menos a 300, 350, creo, kilómetros. Depende del circuito, pero el más rápido me imagino que irán a 350, más o menos. Sí. Aquí, en estos autos que están como que un par de categorías menos, ¿a cuánto van? En el circuito más rápido hemos llegado a 230. En 230. Sí. Que es el limitador, ahí ya no, el carro no te permite dar más. ¿En dónde fue? En Termas de Río Hondo, que es el mejor circuito de Argentina. Circuito de Argentina. Sí, que ha corrido la MotoGP, la de WTCC, que son categorías mundiales. Claro. Y entonces tus logros justamente del último tiempo ha sido ganar en Argentina y quedar bien en Brasil, ¿no? ¿En Brasil también ganaste? La última fecha que se corrió son dos carreras por fecha, carrera 1 y carrera 2. En la carrera 1 la ganó el brasileño, que va primero en el campeonato, y la carrera 2 yo la gané. Y entonces, fue una carrera bastante entretenida porque también tuve a Cardoso durante las últimas 5 vueltas, muy parecido a lo que sucedió acá con Casera, lo tuve las últimas vueltas en la carrera 2, pero yo al final me llevé la victoria. Claro, qué bueno. Y en estos momentos, en la general, digamos, en la Fórmula 4, así como hay general en la Fórmula 1, en la Fórmula 4 está segundo, ¿no es cierto? Exactamente, estoy a 50 puntos del puntero y hay 106 puntos en juego para esta última fecha que se correrá en Londrina, Brasil, y vamos con todo el positivismo porque ahí sí se puede. ¿Cuándo es la última fecha? La primera semana de diciembre, el 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. 4, 5 y 6 en Brasil, el circuito, ¿no?, de Londrina, Brasil, exacto. ¿Y la preparación para esta última carrera cómo es? ¿Es distinta a todas las demás carreras o es básicamente la misma? No, o sea, de hecho yo considero que todas las carreras las tienes que tomar con igual importancia, ¿no? Uh-huh. Pues de hecho esta última fecha tiene un sabor especial porque se define el campeonato, pero mi preparación viene siendo la misma como para todas las fechas. ¿Y hasta qué puesto se puntúa? Hasta el noveno, me parece. ¿Hasta el noveno o octavo? Sí, el noveno es suma un punto. Uh-huh. Y el primero suma 25. 25, 18, 15, 12, 10 y ya no recuerdo. Y digamos que para que tú puedas ganar esta Fórmula 4 sudamericana, tendrías que quedar primero y Cardoso, que es el segundo, tratar de que quede sexto, séptimo o octavo. Claro, o más abajo. En los autos siempre pasa que tú no sabes lo que puede suceder. Imagínate que él se choque en la primera carrera y yo gano, ya lo alcancé. Porque la primera carrera te da 50 puntos porque esta es fecha con puntaje doble. Ah, ya, son dos carreras también. Son dos carreras con puntaje doble, uh-huh, la última fecha. Entonces, si normalmente sumaba 25 puntos, ahora suma 50. En el caso hipotético de que él se salga y yo gano, ya lo alcancé. ¿Me entiendes? Claro. Y sobre todo en los autos, que es un deporte donde nunca sabes lo que puede suceder, donde una tuerquita chiquita, por más de que sea barata o lo que tú quieras, no está bien puesta, puede definir la competencia. Sí, son cosas que siempre suceden, ¿no?, en ese tipo de competencias. Exacto. Ahora, cuéntanos un poco de tu vida, de tu historia. ¿Cómo así te animas a participar en este tipo de carreras, ¿no? No sé, alguna anécdota que de chiquito te metiste al auto y, no sé, ya sabías cómo más o menos qué hacer. Hay historias así, ¿no? Sí, no, yo creo que nací con esto. Uh-huh. Porque lo primero que me llamó la atención desde que yo era muy pequeño, te estoy hablando cuando tenía 3 años o 2 años, fue la velocidad. Y es más, yo a los 2, 3 años yo comienzo a manejar bicicleta y me gustaba ir rápido. Ya. Y luego... ¿2 años manejando bicicleta? Sí, sí. Poca gente aprende a esa edad. Sí, de hecho, a los 3 ya manejaba sin rueditas. Ya. Sí. Y me llamaba la atención todo lo que era velocidad. En esa época yo solamente había visto la MotoGP y yo quería ser piloto de motos en esa época. Ya. Pero también en esa edad yo luego veo la Fórmula 1 y fue lo que me encantó desde el comienzo. Uh-huh. Y yo quería mi Hot Wheels de regalo. Me molestaba cuando me regalaban mi Max Steel porque no quería Max Steel. O sea, de hecho, puedes comprarme 6 carritos y voy a ser mucho más feliz que me regales un Max Steel en mi cumpleaños. Claro, claro. Pero sí, pues todo el tiempo solamente me gustaban los carros y trataba de que todo estuviese relacionado con eso. Y con ahora, la velocidad. Uh-huh. Y otro logro que ya has obtenido es el hecho de confirmar tu presencia en una categoría mayor el próximo año, mayor a la Fórmula 4 sudamericana. Exacto, el próximo año, como ya no fue bien este año, apuntamos a algo más grande, que es la Fórmula Renault 2.0.
se corre en circuitos muy importantes, uh-huh. En circuitos de Fórmula 1 en Europa, como es Spa, Monza, Montmeló, Jerez, son circuitos bastante importantes que se corren alrededor de toda Europa, y es una categoría por la que han pasado también varios pilotos de Fórmula 1. Entonces vamos a ver, vamos a probar el próximo año cómo nos va, otra vez apuntando al campeonato, y bueno, para el 2017 tendremos una perspectiva más clara de qué cosa vamos a hacer a futuro. ¿Cómo se llama el equipo? De Crank Motorsports. Ya estás ahí, definitivamente. Ya estoy ahí, sí. Es más, después de Brasil, esta fecha, desde Sao Paulo me voy de frente para Italia para comenzar los entrenamientos con miras al 2016. Qué bueno. Sí, bueno, sí. Rodrigo, mucha suerte. De verdad que estás dejando en alto el nombre del Perú y ojalá llegues a la Fórmula 1. Me encantaría verte ahí. Ojalá. Claro, estamos en ese plan y vamos a ver cómo se va desenvolviendo el camino todo. Listo, suerte. Muchas gracias. Con nosotros será hasta el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chao. Bienvenidos a una edición más de Tecnópatas. Presta mucha atención a este programa porque llegamos recargados de arte e información que será de tu interés. Hoy podrás conocer una empresa que está trabajando con realidad virtual, pero está aplicándola en la educación. Además, tendremos los nuevos productos presentados por Asus, las aplicaciones que nunca deben faltar en tu celular y, por supuesto, una aplicación de noticias en Facebook. Claro que también tenemos para ti los gadgets diseñados para la cocina, la presentación del nuevo Galaxy Note 5 en Perú, una noticia importante de Nintendo y mucho más en Tecnópatas. Así que vamos rápido con la realidad virtual para la educación. Laboratorio de experiencias de aprendizaje, innovación, experiencias de aprendizaje, que es un proyecto que tenemos con la Universidad de Chihuahua en México. Este laboratorio se crea con la finalidad de combinar aprendizaje y entretenimiento en soluciones. Y una de esas soluciones es el navegante virtual. El navegante virtual es una idea, es una solución, básicamente que tiene dos componentes. Primero, un lente, es un head mount, un lente que permite hacer realidad virtual inmersiva, que básicamente es la capacidad de presentar un objeto, un modelo en 3D y a través de un sensor, que es el segundo componente, producir movimiento en ese objeto virtual, dividirlo, moverlo, rotarlo, de forma de que ustedes puedan ver los efectos de cualquier elemento externo en ese objeto en particular. No solo eso, sino que al tú despegar el objeto, o moverlo, vas a poder ver qué es lo que está pasando con ese objeto. Si hay cualquier otro efecto externo. Entonces, para dar un ejemplo concreto, uno de los proyectos más interesantes que tenemos con la universidad es una exploración a un cenote maya. Involucramos a un explorador de National Geographic para que nos ayude a diseñar el ámbito virtual. Básicamente entramos a un cenote donde ustedes pueden ver qué es lo que hay, piezas arqueológicas, túneles, ríos. Y el estudiante tiene la posibilidad de abrirse campo en ese cenote, recolectar objetos históricos, reliquias, cualquier tipo, incluso basura. Incluso tiene un tanque de oxígeno que estaba buceando en el cenote, y si recoge basura, eso le da más oxígeno para su tanque. Entonces lo que siente el estudiante es que básicamente está en el lugar.
Otro ejemplo de, por supuesto, esto tiene una implicación enorme en términos de cómo el estudiante abraza la tecnología para el aprendizaje y lo hace más divertido. Otro ejemplo muy concreto es el del corazón. Tenemos la posibilidad de, con esos mismos lentes, ver qué es lo que pasa con el corazón a raíz de cardiopatías, es decir, por ejemplo, un infarto, qué es lo que sucede en los diferentes componentes del corazón. Normalmente esto se podía hacer, pero con un objeto completo. Si tú lo que haces es dividir el corazón, ves qué es lo que está pasando durante la cardiopatía y te permite distinguir cuáles son los principales efectos, cómo se pueden controlar. Una tercera aplicación es un paladar que se ha desarrollado también con la Universidad de Chihuahua, que es un paladar en la Facultad de Odontología, que lo que permite al niño es hacer, es un objeto lógicamente que se introduce a la boca y le permite detectar a niños que tienen deficiencias de habla qué es lo que pasa y qué es lo que impide que hable. Este efecto, si a esto le agregas la realidad virtual de la que estamos hablando, ahora ya te permite saber exactamente qué tipo de reacción tiene cuando el niño quiere hablar, y eso facilita al menos en un 30-40% la capacidad de que ese niño logre hablar. Entonces, ¿para qué más podemos usar esto en diseño de peraltes, diseños de realidad virtual? Imagínate la aplicación producir cualquier elemento, cualquier diseño de un motor, de un avión. ¿Qué pasa? Generas, cambias combustible, cambias situación, cambias velocidad y puedes ver cómo los componentes separados actúan, o dos juntos o separados, y eso te permite tomar decisiones de mejores diseños, mejores elementos, materiales para aviones, por ejemplo, para motores de aviones. Entonces, la cantidad de aplicaciones que la realidad virtual inmersiva tiene, no solamente con estos lentes, para darles una idea, estos lentes tienen un costo aproximado entre $250 y $350, que es un costo que hace 2 años era, no era permisivo, pero que ahora pues realmente te permite hacer llegar esta tecnología a los estudiantes y hacer la experiencia de aprendizaje mucho más rica para ellos. Excelente esa propuesta para mejorar la educación mediante la tecnología. Ahora les cuento que la empresa Asus presentó importantes artículos en otro país. Vamos con la nota. Bueno, en realidad este equipo, nuestra Asus Republic of Gamers G752, tiene tres cualidades únicas. La primera de ellas es tener un software propietario que permite llevar más allá de sus límites al equipo. De por sí, ya tiene la potencia en el hardware. Tiene un procesador Core i7, tiene lo último en tarjetas de video, pero este software de Asus permite llevar, romper el límite del fabricante y hacer que el procesador tanto de video como el Core i7 se sobreaceleren por su velocidad estándar, y eso hace que tu juego sea aún más fluido. Esa es la primera de ellas. La segunda es contar con teclas dedicadas, es decir, teclas configurables en la parte superior que pueden ser configuradas a libertad del gamer, además de una tecla dedicada para grabar videos y obviamente compartirlo, ya que hoy en día es básico compartir tus jugadas en redes. Y la tercera cualidad principal de este equipo es el nuevo sistema de ventilación que le hemos puesto, que se compone de 2 ventiladores, un dedicado solo para el procesador y solo para el procesador de video. Eso garantiza que pues este equipo puedas jugar horas de horas sin correr el más mínimo riesgo de que el equipo se sobrecaliente o nada. Lo que creo que necesita todo gamer, de hecho. Y si eres de las millones de personas que tiene un celular inteligente, estas aplicaciones sin duda no pueden faltar en tu equipo.
En la actualidad es muy complicado hacer una delimitación de un grupo de aplicaciones que no pueden faltar en tu celular inteligente. Sin embargo, por un tema de practicidad, funcionalidad y variación, creo que podemos nombrar algunas apps fundamentales para un móvil. Si hacemos un análisis sobre las aplicaciones que debemos colocar en este listado, nos daremos cuenta que debemos combinar varios tipos de ellas. Aquí no pueden faltar aplicaciones para mejorar la productividad, aplicaciones de entretenimiento y, por supuesto, algún superjuego. Habiendo dicho esto, comencemos con el listado de las aplicaciones que no pueden faltar en tu móvil. Chrome. Sin duda alguna, ahora que Chrome está libre para Android y iOS, una aplicación que no debe faltar en tu smartphone es esta. Sin duda, es el mejor navegador móvil hasta ahora para estos sistemas operativos. Chrome para móvil es veloz, sencillo, cuenta con una gran cantidad de herramientas y permite sincronizar tu misma cuenta desde diferentes dispositivos. Evernote. Evernote se ha consolidado como la herramienta para aumentar la productividad más completa y funcional de todas. Esto claramente se lo ha ganado gracias a su multiplicidad de herramientas y su gran sencillez y velocidad. A pesar de ser una aplicación para la productividad muy completa, la misma nos ofrece atajos rápidos para hacer grabaciones de voz o escribir notas en segundos. Facebook. La aplicación oficial de Facebook está disponible para iOS y Android, y la misma nos permite una conectividad directa y segura a nuestra red social favorita. Esta es la red social más utilizada del mundo, por lo que es infaltable en cualquier celular inteligente. Dropbox. Si utilizas servicio de almacenamiento online personal, seguramente una de las aplicaciones más útiles es Dropbox. Entonces, esta aplicación móvil te dará acceso a esa gran cantidad de contenido en la red, por lo que se volverá algo más que necesario. Desde Dropbox puedes descargar, editar, mover y borrar todos tus archivos de forma sencilla y desde la palma de tu mano. Flipboard. Flipboard es tu propia revista virtual, donde puedes encontrar todo lo referente a los blogs que te gustan, los sitios de noticias que lees todos los días y hasta un apartado con contenido de tus propias redes sociales. Flipboard es totalmente gratuito y está disponible para iOS y Android. Kingdom Rush. Sin duda alguna, cuando pensamos en un juego para móvil que debe estar en la lista de las aplicaciones que no pueden faltar en tu móvil, lo primero que se nos viene a la mente es Kingdom Rush. Este es uno de los juegos más completos, largos, desafiantes y satisfactorios que se pueden encontrar para móvil. Kingdom Rush es un clásico Tower Defense que nos permite entrar en una historia divertida y llena de enemigos que nos hará pasar las horas más divertidas. En este informe hemos tratado de juntar las aplicaciones con mayor utilidad en el celular, las más descargadas y las más comentadas. Pero no te preocupes, ya que pronto te daremos la segunda parte de las aplicaciones que no deben faltar en tu smartphone. Ya lo sabes, estas apps no puedes dejar de tener en tu smartphone. Y siguiendo con las nuevas aplicaciones, Facebook presentó una para leer noticias. Dicen que será un poco la competencia de Twitter. Adelante con la nota. Con el fin de ofrecer un servicio más personalizado, Notify permitirá que las personas seleccionen los medios de los cuales quieren que la aplicación seleccione noticias para destacarlas. Entre los más de 70 medios disponibles están el Washington Post, Fox, CNN, Vogue en materia de moda y The Weather Channel. Con esa variedad de medios, los usuarios pueden también distinguir entre el tipo de noticias que quieren recibir. Notify trabaja en base a tu perfil de Facebook, de donde reconoce tus intereses para brindarte sugerencias sobre los temas que te pueden interesar para seguir.
La novedad llega tras la aparición de aplicaciones similares, entre ellas la aplicación AMP de Google y Apple News. Ahora nos vamos a una pausa comercial, pero no te muevas porque volvemos con más en Tecnópatas. ¿Cómo están, amigos de todo el Perú? Les saluda su amigo Marco Antonio Melos. Estamos muy cerquita del sur, exactamente en Pachacamá. Este proyecto se llama Las Laderas de Pachacamá, gracias a la inmobiliaria DPI. Las casas son muy amplias, con 3 dormitorios, realmente acogedora y lo más importante, con muy buena iluminación. Y este bloque, gracias a DPI Inmobiliaria. Los esperamos. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo, cuando el buen periodismo importa. Correo es visual. Correo es clave. Correo está en el mundo. Correo es útil. Correo es puro espectáculo. Correo está con el deporte. Correo cambió para ti. Estamos de vuelta en Tecnópatas. Y ahora te cuento que la tecnología sin duda se ha vuelto tan importante, pero tan importante que es vital hasta en la cocina. Por lo que estos gadgets no te deben faltar a la hora de preparar tus platos favoritos. Aunque será sin duda la sala el centro del hogar, hay algunos gadgets geniales de alta tecnología que puedes tener en tu cocina. Muchos de ellos conectados y accesibles desde tu smartphone y obviamente todos pensados para hacer la vida más sencilla. Con nuestro mundo lleno de televisores inteligentes, smartphones, tablets, ordenadores y consolas, nos es fácil ver lugares como la cocina, la sala del baño o la lavandería como sitios arcaicos de nuestro hogar, muy desfasados de la vida moderna que llevamos. Hay un buen puñado de tecnología bastante interesante para la cocina, pero que en general no es muy conocida. Es por eso que, queriendo facilitarles la vida, les hemos preparado un completo informe sobre unos gadgets geniales que podrían añadir un toque más sofisticado a tu cocina inteligente. EarthMinder. Probablemente de las experiencias más desagradables con las que te puedes encontrar es romper un huevo en la sartén para descubrir qué está pasado. Parece que eso le pasó demasiadas veces a los chicos de EarthMinder. Y para solucionar el problema, crearon este gadget que te avisará cuando tus huevos son demasiado viejos. Además, te notificará cuántos huevos te quedan, para que puedas reponer el inventario cuando vas de compras. Quizás, pagar un aproximado de $50 por un cartón para huevos inteligentes puede parecer mucho. Todo depende de qué tanto te gusten los huevos y mantenerlos bajo control. Belkin Crockpot. Todos sabemos lo que es poner a cocinar algo que sabemos tomará un poco de tiempo y de repente recordamos que tenemos que salir a hacer una compra rápida. El problema en estos casos es que esa compra podría llevar más tiempo del que nuestra comida pueda esperar.
Belkin tiene la solución a ese problema con su CrowdPod. Este artilugio se conecta a internet y nos permitirá controlar desde el smartphone lo que estamos cocinando. Podemos verificar y modificar la temperatura, llevar el tiempo de cocción e incluso nos enviará notificaciones por si se nos olvida estar al pendiente. Lo mejor es que por $99 se trata de uno de los gadgets para cocina más atractivos con los que nos hemos encontrado. Blindex Designer 700. Una licuadora no es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en tecnología para la cocina, pero la verdad es que el Designer 700 de Blindex tiene un mérito. Se trata de una máquina programable con pantalla táctil y 6 programas precargados. Los que saben de cocina aseguran que se puede hacer maravillas con este objeto. Y por $750, esperemos que así sea. Admeasure Digital Volumetric. Si eres un poco radical con esto de tomar medidas exactas cuando estás en la cocina, entonces esta cuchara de precisión es perfecta para ti. Capaz de cuantificar medidas volumétricas exactas y expresarlas para ti en 4 tipos de unidades mediante su pantalla LCD, es un gadget sencillo, pero altamente útil para tu cocina. Neurofuzzy Rice Cooker. No hay comida más universal que el arroz. Sin embargo, preparar arroz delicioso puede ser un arte de lo más complicado. Si no eres de los mejores y lo tuyo es la alta tecnología, entonces necesitas el Neurofuzzy Rice Cooker. Como su nombre lo dice, es una máquina que hace arroz y literalmente se encarga de hacer todo el proceso, controlando parámetros como humedad, presión, calor y demás para hacer el arroz perfecto. ¡Qué excelentes estos objetos que servirán para preparar todo lo que tú quieras! Ahora, vamos a ver una nota sobre todo lo que nos mostraron la gente de Samsung en la presentación de Perú del Galaxy Note 5. ¡Adelante con la nota! Hola, mi nombre es Luis Girota, soy Master Trainer de la división de IM que comprende móviles y tablets y hoy estamos acá para presentarles el nuevo Galaxy Note 5. La nueva Galaxy Note 5 incluye un diseño nuevo en el cual ustedes van a poder ver que utilizamos el mismo lenguaje de diseño de la Galaxy S6. En este caso tenemos vidrio en la parte posterior y frontal y también marco de metal, en este caso una aleación de aluminio, que es la misma que se utiliza en lo que es fabricación de aviones y de yates, que es un aluminio muy resistente, pero nos otorga pues un diseño elegante, premium, que contrasta y se funciona muy bien con el vidrio que nosotros hemos colocado. El vidrio es de Gorilla, es un Gorilla Glass 4, es un vidrio tratado para poder nosotros tener la calidad del vidrio, pero a la vez la mayor protección posible en este tipo de pantallas y la parte posterior. También hemos mejorado el tema del diseño con el S Pen. El S Pen ahora se introduce completamente en el cuerpo del teléfono. Ya no tenemos un hueco acá del cual jalarlo, simplemente presionamos acá y el lápiz sale tranquilamente. Esto no afecta el diseño del teléfono, se ve como algo completamente integrado. Ahora, lo que siempre ha caracterizado a la Note 5 es el S Pen. Esta herramienta está presente desde la primera generación de la Note y esto es lo que ha convertido a la Note en un teléfono completamente diferente, en una categoría única. Nosotros acá tenemos un lápiz que puede escribir literalmente como si esto fuera papel y esto lo hemos ido mejorando a través del tiempo. Nosotros ahora podemos escribir con un letardo menor y hace que la sensación de escritura que nosotros tenemos en la pantalla es como si estuviese escribiendo realmente en un papel con un lápiz. Pero aparte hemos tratado de maximizar la utilidad del S Pen,
haciendo que esto tenga muchas más funciones. En este caso, ¿cómo puedo aprovechar yo el S Pen? Es muy simple, lo único que tengo que hacer es aprieto el lápiz, lo saco y automáticamente se presentan los comandos aéreos. En los comandos aéreos yo voy a poder elegir qué es lo que yo deseo hacer con el S Pen. Puedo capturar notas, puedo tomar notas, capturar partes de la pantalla, capturar pantalla entera y poder editarla. Y puedo agregar hasta tres funciones adicionales favoritas. Cualquier aplicación que yo desee y que utilice de manera común también lo puedo agregar en los comandos aéreos. En lo que es la nota de acción. Esta es la nota rápida de Samsung. Nosotros la llamamos nota de acción porque tiene una diferenciación respecto a cualquier nota que ustedes puedan tener en los teléfonos. Si digamos, yo acá voy a escribir el dato de alguien y voy a escribir su número telefónico. Normalmente si yo quisiera utilizar esto después, tendría que abrir la nota y leerla nuevamente y memorizarme el número. Si quiero guardarlo como contacto, tendría que hacer eso de manera regular. Pero acá en la nota de acción de las Galaxy Note no es necesario. Lo único que tengo que hacer es vincular acción, identifica lo que yo he escrito y me da las opciones de llamar, guardarlo como contacto, enviar mensaje, correo electrónico, buscar en internet, buscar en mapa y también agregarlo como tarea. En este caso sería guardar como contacto. Como ustedes ven, pueden identificar lo que escribí sin ningún problema, ¿no? Si estoy viendo una página web, en este caso la página web tiene mucho más contenido que yo solamente puedo ver cuando desplazo la página web, ¿correcto? Si yo quiero hacer una captura completa de esta página web, tendría que capturar acá, luego moverlo, capturar acá, moverlo y así sucesivamente hasta que termine de capturar lo que yo necesito. Y todo esto estaría capturado con imágenes separadas. Lo que yo voy a hacer acá simple y llanamente es, activo mi comando aéreo, pongo escribir en pantalla, capturo la pantalla y de ahí sale captura de desplazamiento. Si yo selecciono acá, mueve la pantalla y me permite capturar más, sigo, sigo. Y así continúo hasta que termine de capturar todo lo que necesito. En este caso sería pues toda la pantalla, la página web, ¿no? Pongo aceptar y la imagen está capturada. Y en un momento va a procesar todo y ustedes ven que tengo una imagen completa y derecha de toda la página web. La cámara es otro apartado que también ha mejorado. Heredando del S6 las cámaras de 16 megapíxeles en la parte posterior y la cámara de 5 megapíxeles en la parte frontal. Ambas cámaras tienen una apertura focal de 1.9. Esto permite tener hasta un 60% más de luz que otras cámaras regulares de celulares, permitiendo tomar fotos muy bien iluminadas, pese a que las condiciones de luz puedan ser muy pobres. Esto también afecta el tema de poder tomar fotos de objetos en movimiento, con poca luz, poder tomar fotos en fiestas y lugares donde los selfies saldrían oscuros, aquí saldría bastante más iluminados sin necesidad de utilizar el flash. Simple y llanamente, como capta más luz, la foto sale mucho mejor. También tiene un estabilizador óptico de imagen físico, ¿no? Esto va a permitir que compense los movimientos y haga que la cámara salga muy bien. También se agrega el tema del inicio rápido. Yo apretando dos veces el botón de inicio, activo la cámara fotográfica en 0.7 segundos. ¿Sí? De tal manera que nunca me voy a perder ningún momento precioso. Simplemente tengo que apretar dos veces el botón de home y la cámara se activa y está lista para tomar. Ahora, una cosa que también agregamos a lo que es la cámara es lo que es el modo de transmisión en vivo. Yo acá puedo transmitir en vivo directamente por streaming a mi cuenta de YouTube. Y ustedes van a poder ver lo que yo quiero compartir con ustedes en video, en vivo y en directo. Solo necesito una conexión de internet, sea por línea celular, sea por línea Wi-Fi. Y utilizamos un servicio que todo el mundo conoce, que es el servicio de YouTube. Lo único que tienen que hacer es entrar al canal, mi canal en este caso, y ustedes podrían ver lo que yo estoy transmitiendo en vivo, ¿no? Este video puede quedarse grabado en YouTube, pues pueden grabarlo también acá si es que ustedes desean, ¿no? Y pueden variar la velocidad, el tamaño del video, pueden transmitir hasta en Full HD y esto va a tener un video de alta calidad, ¿no? Pero todo depende también de la velocidad de internet que ustedes tengan. Tremendo equipo presentado por la gente de Samsung. Para los amantes de Nintendo, vamos con una noticia muy importante sobre el 3DS. Pokémon es una de las sagas de videojuegos más queridas de la historia, y es que no solamente el carisma de los personajes llama la atención, sino porque muchos de nosotros crecimos con esta exitosa franquicia.
Sucede que Nintendo anunció en su último Direct que las primeras versiones de Pokémon Rojo, Azul y Amarillo llegarán a la consola virtual de Nintendo 3DS. La fecha de llegada será el 27 de febrero del 2016 y tendrá una mejora bastante interesante. La función multijugador estará disponible y gracias a las ventajas de la Nintendo 3DS no necesitaremos el Game Link. Japón tendrá una edición física donde encontraremos un código para descargar el juego, un imán con forma del cassette de juego, un mapa de la región y un manual. Todo en una caja bastante similar a la del juego original. Sin duda, una exclusiva que muchos quisieran ver en este territorio. Bien, lamentablemente el programa llegó a su fin, pero recuerda que estamos todos los viernes desde las 10 de la mañana en los desayunos de Correo y Usil. Además, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Diario Correo en Facebook y Twitter. ¡Hasta la próxima! El President's Global.